escollit. Bueno, començarem la sessió d'avui del nou seminari de contractació. Iniciem amb un petit recull de jurisprudència de diversos tribunals de justícia o d'informes de juntes consultives de contractació pública o de tribunals de contractació d'actualitat, que bueno, és un petit recull perquè jo crec que tots sabem que al final si hi ha algú que hi ha abundància en una matèria on hi ha abundància de jurisprudència és en matèria de contractació pública, en la qual pretén aquí ser un simple petit recull en el bon sentit, sense perjudici que tots sabem que és totalment efervescent, canviant i continu. Havia començat pels informes de les juntes consultives, però intencionadament ho deixaré pel final per donar peu després a la primera ponent, perquè filarà amb el seu aspecte, amb la seva presentació. I comencem amb les resolucions dels tribunals català, en la qual vull fer referència primer a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 108/2024, de 13 de març de 2024, d'aquest any, a la qual la novetat és que reconeix la legitimació activa d'un treballador per interposar un recurs especial en matèria de contractació. En aquest cas, l'assumpte que resol el Tribunal Català és respecte a un treballador el qual es troba en situació d'excedència voluntària, amb dret a reserva de lloc de treball i dret de reingrés, el qual li reconeix aquesta legitimació activa per tal d'impugnar els plecs o interposar recurs especial en matèria de contractació en tant que no figurava dins del llistat de personal subrogable de l'article 130 de la llei de contractes, el qual suposa un criteri innovador en aquest sentit. Posteriorment també m'agradaria comentar la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 119/2024, de 20 de març de 2024, que aquest, una prèvia que no m'han recordat, us faran arribar un document on estan totes aquestes sentències o la relació i amb enllaç. És curiós perquè aquesta la vaig trobar a xarxes socials però no la vaig trobar a la web del Tribunal Català de Contractes. Hi ha un enllaç que espero que vagi i hi ha un aspecte bastant innovador o com a mínim que jo m'he trobat a la meva pràctica diària, que és el fet de que quan ara és molt típic l'existència de diverses apps per tal de poder pagar les zones blaves, la zona d'estacionament, en la qual no podem establir com a criteri que només acceptem el pagament de les nostres zones blaves amb l'ús de l'app del nostre licitador, sinó que no es pot limitar la competència i hem d'acceptar la possibilitat que es pugui fer aquest pagament de zones d'estacionament horari regulat a través de diverses apps, i no només això, sinó que no podem establir preus diferenciats, és a dir, un preu elevat o traspassar la comissió, per dir-ho d'una manera, per l'ús d'una app determinada a l'ús d'aquesta app. Ja dic, espero i desitjo que l'enllaç del document que us faran arribar sigui bo perquè buscaré, perquè la web del Tribunal Català de Contractes no estava allà. També una prèvia, potser si doneu l'enllaç en el document dona error. Si copieu i pegueu el vostre navegador de referència, per dir-ho d'una manera, segur que us donarà accés a la mateixa. La segona resolució és del Tribunal Administratiu Central de Recursos, 83/2024, de 25 de gener 2024, en el qual s'estableix, reitera doctrina, la impossibilitat d'establir l'obligació de justificar una oferta normalment baixa si no compleix els paràmetres subjectius, encara que pugui haver-hi la possibilitat o la sospita d'incompliment de condicions laborals. És a dir, en aquest cas, el Tribunal Central de Recursos el que estableix és que en cas que l'oferta del licitador no compleix els requisits subjectius que hem establert per tal de considerar una oferta com a normalment baixa, no podem establir-li un tràmit ad hoc o obligatori per tal que acrediti si aquesta és anormalment baixa, des que la consideració d'una oferta com a normalment baixa té una consideració d'un establiment objectiu en el qual la mesa o l'òrgan de contractació no pot obligatòriament establir-li, encara que sospiti que aquella oferta no respecta les condicions laborals. De tal manera que no seria possible introduir aquesta possibilitat. També una altra resolució interessant, la 284/2024, de 29 de febrer 2024, en la qual també reitera doctrina, en la qual no s'estableix que no es pot fer ús de la figura del desestiment quan s'introdueix de manera incorrecta un criteri d'adjudicació que té la consideració d'automàtic com a un criteri subjecte a judici dins dels apartats o dels criteris subjectes a judici de valor.
És rellevant perquè no és causa de desistiment, atès que entenc que és un defecte esmenable, però també és rellevant en el benentès que en aquest cas el fet que no sigui un defecte que comporti el desistiment implica que no s'hagi burlat o evitat la constitució d'una comissió d'experts, en aquest cas que hagués fet que el pes dels criteris objectius fos superior al 50% i obligués a aquest fet. De tal manera que en aquest cas, com és un criteri automàtic que s'ha inclòs en aquest apartat i no implicava la constitució de comissió d'experts, sinó informe del servei, implica que no afecta el desestiment o habilita el desestiment per part de l'òrgan de contractació. Passem a la jurisprudència del TJUE, del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia. En primer lloc, vull fer referència a la sentència del TJUE 21 de febrer de 2024, en la qual el TJUE estableix que no és susceptible de recurs directe o diferenciat la utilització del procediment negociat sense publicitat des que no constitueix un acte definitiu susceptible de recurs. En aquest cas, el TJUE estableix que no és un acte susceptible de recurs directament des que no és un acte definitiu, sinó que en posteriors fases de licitació del procediment seria possible interposar aquest recurs. Després també vull fer referència a la sentència del TJUE del 18 de gener de 2024 en l'assumpte C303-22, el qual estableix que en un recurs especial en matèria de contractació, davant l'adjudicació d'un contracte, la normativa nacional pot estendre la suspensió del procediment fins al pronunciament de l'òrgan de primera instància sense necessitat que tingui la consideració d'òrgan jurisdiccional. És a dir, no és necessari que la suspensió contra una adjudicació sigui decidida en primera instància per un òrgan jurisdiccional. En aquest cas sí que té rellevància aquí a Espanya, perquè sí que es va resoldre que en els casos dels tribunals catalans, dels tribunals de contractació, que tenen la consideració d'òrgan administratiu, no d'òrgan jurisdiccional, a efectes d'aquesta menció de les directives europees, sí que tenen la consideració d'òrgan jurisdiccional i ja donarien compliment a aquest aspecte. Després també és rellevant, o vull fer referència a la sentència del TJUE 21 de desembre de 2023, en l'assumpte C421/22, en els quals estableix que en els contractes de prestació de serveis sotmesos a obligacions de servei públic no és imprescindible establir un sistema de compensació davant de qualsevol augment de costos. Aquest cas analitzava el cas d'un contracte de servei de prestació de transport de viatgers, un contracte de bus, en el qual, doncs, evidentment, hi ha unes obligacions de prestació del servei, i el qual estableix clarament que si s'ha fet un procés de licitació obert, lliure i de més, no és imprescindible o obligatori establir sistemes de compensació per augments dels costos. És a dir, no és necessari que en aquests contractes en el qual, encara que potser pugui ser deficitari perquè un servei d'autobús, doncs potser hi ha línies que no cobreixen costos o similars, no és necessari, per exemple, establir uns mecanismes de compensació si augmentés, per exemple, el cost de la benzina o del dièsel o de les matèries primes. I en aquest sentit, doncs és bastant rellevant. I després també en l'assumpte acumulat, aquest també bastant rellevant, la sentència del TJUE de 7 de desembre de 2023 en els assumptes acumulats C441-22 i C443-2022, en el qual ja és rellevant perquè en aquest cas estableix que no és possible modificar el termini d'execució d'un contracte d'obres per circumstàncies meteorològiques habituals en l'àmbit geogràfic d'execució que un poder diligent hauria d'haver previst en els plecs. Compte amb això perquè en aquest cas estem parlant de que era una obra subvencionada amb fons europeus i a l'hora de fer l'auditoria, en l'execució del contracte s'havia allargat el termini o la finalització de l'obra havia sigut a la data establerta en el contracte, a la qual s'havia emparat a, bueno, pues un clàssic de les obres, no? Si llueve no se trabaja hoy, no? Es paralitza, no? Si em permeteu l'expressió en aquest sentit. Clar, en aquest cas es revoca la subvenció amb un 25%, atès que es considera que aquesta modificació del termini d'execució de l'obra no és justificada. Per què? Perquè en tant que un poder d'adjudicació diligent hauria d'haver previst que en el seu àmbit geogràfic doncs plou, doncs jo què sé, bueno, ara plou dos dies l'any, no? Potser, però en termes, en condicions normals podia plogar. Aquí no llueve, exacte. Correcte, és a dir, que plogui a Galícia o unes zones més humides, doncs ja és una cosa que ja s'ha de preveure i que al final, en el supòsit que no es compleixi el termini d'execució per aquesta raó, el que hauria d'haver fet el poder adjudicador és, si ve augmentar el termini d'execució, com a mínim s'imposa una penalització al mateix o traspassar aquesta responsabilitat al contractista, atès que
era una circumstància més que previsible i que plogui no és algo que no es pugui preveure o establir dins de, com a una condició ordinària en l'execució d'un contracte d'obres. Passem a la jurisprudència del Tribunal Suprem. Vull comentar o fer referència ràpida a la sentència de la secció tercera, 1543/2023 de 22 de novembre, en el qual un aspecte bastant rellevant que és en el procediment d'imposició de penalitats no es troba subjecte a caducitat en tant que no és un procediment autònom. En aquesta sentència el Tribunal Suprem el que estableix és que quan haguem d'imposar una penalitat per una execució defectuosa al contractista, el procediment des que s'inicia fins que es finalitza no es troba subjecte a caducitat o a termini de caducitat en tant que el mateix no té el caràcter d'autònom o independent respecte a l'execució del contracte, de tal manera que no està subjecte a un termini concret per tal de finalitzar i poder imposar aquesta penalitat per aquesta execució defectuosa. Després també vull fer referència en aquest cas de la sala social de la secció primera, en la referència que veieu aquí, al qual el que es posa és que el contingut de les clàusules en què es concreti la contractació administrativa únicament serà efectiu respecte als treballadors ocupats per l'adjudicatari d'aquest servei, si així es pacta expressament respecte a aquest personal com una obligació més assumida pel licitador. En aquest sentit, les previsions d'un plec tècnic no són extensives al conjunt dels treballadors d'aquella empresa, sinó únicament respecte als que estan afectes a aquell contracte i únicament si així està previst, no sent una possibilitat de modificació de les condicions de treball. La següent, en la referència a la sentència 422/2024, en la secció tercera, si abans bé havíem dit que el procediment d'imposició de penalitats no té la consideració de procediment independent afectat al termini de caducitat, per contra, sí que el Suprem s'ha pronunciat respecte a l'expedient de resolució contractual si té la consideració de procediment independent o diferenciat i sí que està sotmès al termini de caducitat, amb una especialitat que el termini de caducitat de 8 mesos previst a la llei de contractes, a l'article 212.8, no té la consideració de normativa bàsica, establerta a través d'una sentència del Tribunal Constitucional, de tal manera que no serà d'aplicació a aquelles comunitats autònomes i entitats locals en les quals tinguin normativa pròpia. En el cas de que es prevegi en aquesta normativa autonòmica de desenvolupament, el termini serà aquesta d'aplicació i si no es diu res serà de 3 mesos. Clar, en el cas de Catalunya tenim el decret llei 3/2016 que ha fet una lectura ràpida, en principi no preveu cap termini, de tal manera que jo entenc que hem d'entendre que aquí a Catalunya el termini de resolució contractual és de 3 mesos per aplicació supletòria de la llei 39/2015. Sentència rellevant en aquest sentit. També vull fer referència a la sentència de 1719/2023 de 8 de desembre, en la qual, doncs, bueno, una qüestió que ja va sortir a l'any 2022 i que hi ha un parell de sentències més en aquest sentit, en el qual el Tribunal Suprem estableix de manera clara que els concessionaris d'autopistes no tenen dret a percebre compensacions amb motiu de les mesures restrictives adoptades per la Covid-19. Perquè en aquest cas, en el cas dels concessionaris d'autopistes, el dret a no percebre aquesta indemnització per les restriccions del Covid es fonamenta en què, en primer lloc, la normativa del 34/2020 establia el tema de la impossibilitat de la prestació del contracte, no s'ajusta ben bé això, i que posteriorment la normativa que es va aprovar en concret respecte als concessionaris d'autopistes en quant al marge brut d'explotació, diferència entre ingressos i despeses, en aquest cas concret el concessionari o el demandant no ho va aprovar, de tal manera que no neix aquest dret a indemnització, tenint present que la concessió es fa a risc i ventura al concessionari i sempre el ben entès que la durada de la mateixa ha d'incloure aquesta incertesa o risc, perquè si no el que fem a la pràctica és fer un contracte de garantia en el qual quan hi ha benefici el concessionari es beneficia i quan hi ha pèrdues l'administració ha de compensar-les en aquest sentit. També vull fer referència, aquesta està duplicada. També vull fer referència a la sentència 1465 de 2023. També és bastant interessant a tenir en compte és respecte als efectes que té la certificació final d'obres en quant a la mateixa és un acte provisional i a compte de la liquidació final del contracte. En aquest sentit hem de tenir present que quan es faci la certificació final d'obres, això es fa sense perjudici que quan es faci la liquidació del mateix es pugui reconsiderar efectes d'amidaments o liquidació definitiva del contracte.
sense necessitat de fer la declaració de lesivitat de les continguts de la certificació final i podem lligar en aquest sentit a fer, quan es faci la liquidació, si hi ha algun saldo, algun excés de midament o algun aspecte en aquest sentit. Passem ja a sentències dels TCJs. En aquest cas vull fer referència a una sentència del TCJ de Catalunya, de la secció cinquena, en la referència, al qual, bueno, un aspecte que segurament, malauradament, fem molt ús en les nostres administracions que hi estableix una cosa que potser haurem de tenir més present i que malauradament potser no ho tenim tant, que és que no és possible que una contractació irregular per la via de fet es convalidi per una drecera jurídica com és el reconeixement extrajudicial de crèdits limitat a la simple aprovació de la factura presentada pel contractista. És a dir, un clàssic, malauradament, d'algú contracta verbalment sense encomanar-se amb ningú i després què fem? Doncs fem coses com bestretes de caixa fixa, un reconeixement extrajudicial de crèdits, no és vàlid. Vull dir, recomano muy encarecidamente, no?, la lectura íntegra de la sentència perquè al final ens recorda que l'aigua mulla i el foc crema, aquesta sentència, no?, per dir-ho d'una manera, però molts cops, malauradament, la pràctica fa que se'ns oblidi una mica. També vull fer referència a una altra sentència del TCJ, a la 231/2024, en la referència que podeu veure, en la qual es prohibeix una pràctica que és que en els contractes d'obra no pot utilitzar-se com a millora la renúncia a la indemnització per errors en el projecte. És a dir, no és possible establir com a millora, per exemple, que el contractista renunciï a cobrar els excessos de midaments, per exemple, o per possibles defectes en el projecte. No és admissible perquè en aquest cas es traspassa 100% la responsabilitat de l'administració al contractista i no és un aspecte que es pugui transaccionar, per dir-ho d'una manera, en aquest sentit, i no es pot establir en cap contracte aquesta possibilitat. També una altra pràctica malauradament habitual i que hem de tenir en compte, aquesta sentència del TCJ d'Astúries, en la referència que podeu veure, ens trobem davant d'un contracte de subministrament d'energia en el qual l'administració va establir la pròrroga forçosa del mateix que estava prevista en els plecs però que es va fer fora de termini o fora dels terminis, vull dir, no es va complir els terminis de preavís, tanmateix es va obligar a seguir prestant el servei i en aquest cas dins dels llindars temporals va coincidir en l'època en què, bueno, els preus de l'electricitat gairebé es van doblar i que tots, pues, van tenir problemes seriosos per veure com quadraven. Clar, el contractista va sol·licitar una indemnització per aquest fet i, evidentment, el tribunal li dona la raó en tant que com la pròrroga forçosa no es va tramitar o es va aprovar seguint els tràmits legalment previstos, es va fer fora de termini, ha d'indemnitzar per aquest excés de preu el qual no està obligat a suportar en no respectar-se aquesta tramitació prèvia. I llavors, com he dit, torno una miqueta, vaig ràpid i ja deixo ja aquesta perquè donaré peu ja a la primera ponència a la senyora Carmen Alonso. Quan informes de juntes faig referència o veureu que es fa referència als diversos informes que ha tret la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya que va tenir en sessió fa pocs dies i sí que volia fer referència a l'informe 7/2024 de 14 de març de la Comissió de Contractació Pública d'Andalusia, el qual realitza una interpretació respecte a quina és la normativa d'aplicació respecte als serveis jurídics i d'assessoria i representació en judici prestats per advocats d'una administració pública. No? En aquest cas és una qüestió debatuda, ara la senyora Carmen Alonso, secretària general de l'Ajuntament de Cornellà i una habitual de l'escola, precisament per la seva solvència i expertesa en la matèria, ens comentarà més àmpliament sobre aquest aspecte. En aquest cas, l'informe de la Junta de Contractació Pública d'Andalusia considera que els contractes d'assessoria i representació en judici estan subjectes a la llei de contractes del sector públic amb una particularitat. Si són contractes en els quals hi ha representació en judici, mai seran contractes subjectes a regulació harmonitzada i en els casos que siguin d'assistència jurídica que no impliqui per se l'assistència i representació en judici, en aquests casos, si els llindars econòmics ho superen, sí que seran subjectes a regulació harmonitzada. Com és una qüestió que hi ha hagut diversos pronunciaments de juntes de contractació i que hi ha una certa controvèrsia, crec que, bueno, poques veus més autoritzades que la de la senyora Carmen Alonso per tal d'opinar al respecte i per tal d'intentar donar-nos una mica de llum i criteri, a la qual cosa, pues, li cedeixo la paraula. I... Buenos días.
a los presenciales y a los telemáticos, que siempre se me olvidan. Muchas gracias, pero yo quería precisamente empezar diciendo... Yo precisamente quería empezar diciendo que ni es mi tema, a diferencia de la pasión con la que lo viven seguramente todos los que estáis sentados ahí y Víctor en particular, que no es un tema que tenga una solución cerrada, por tanto, sí, espero que no tengáis muchas expectativas, porque yo creo que es un tema que solamente se cerrará cuando el legislador introduzca soluciones y, además, no siendo mi tema, pues voy a tener la osadía, porque a mí me parece una osadía, pues de ir en contra de lo que opina una autoridad en la materia, que... supongo que os comentó el tema en la primera sesión, es José María Gemino Feliu. No solamente por el peso de los constantes pronunciamientos judiciales y de las juntas consultivas, más de las juntas consultivas que judiciales, pero sí porque yo creo que aquí hay que distinguir lo que nos pide el corazón de lo que dice la razón, y a mí yo creo que el legislador, como veremos, no ha estado especialmente oportuno con esta materia, pero una cosa es que deseemos que venga una solución y otra cosa es que haya venido, que la tengamos, y en ese sentido pues soy más realista que otra cosa. Dicho esto, tenía pensado hablar de una primera parte de en qué situación estamos hasta llegar al pronunciamiento que acaba de comentar Víctor de la Junta de Andalucía, que es un informe de la Junta de Andalucía que en el fondo yo hago un recorrido en el que me ha ayudado mucho, porque todo y que a mí una de las, y no es por una cuestión de interés, pero a mí uno de los informes que siempre me han gustado más en su momento fue el de la Comisión Consultiva de Cataluña, pues el de Andalucía veremos que tiene la virtud de mirarlo desde el final y este recorrido. Y este es el recorrido que en esta primera parte, si os parece, haremos, lo intentaré hacer lo más rápidamente posible. Que el diferente tratamiento que ha dado la directiva en el 2014 a los contratos de servicios jurídicos, al que ha dado la legislación española de contratos al transponerla, es una evidencia, es notorio, no nos podemos parar, y que además ha generado múltiples, ahora estamos en el año 2024, pero claro, tirar para atrás todo el camino que llevamos para ver qué se tienen que hacer en estas materias, que además es una materia que se vivirá de manera muy diferente en unos ayuntamientos que en otros. No es lo mismo un ayuntamiento que tenga centralizados los servicios de representación y defensa jurídica y, por tanto, su contratación sea puramente eventual e imprevista, una querella penal, que un ayuntamiento que realmente pues tiene un volumen importante que le hace estar a menudo en los tribunales y no lo tiene centralizado como servicio propio. Esta es un poco la realidad del mapa. Desde el principio se destacó precisamente José María Gemino Feliu en esta materia. Yo recuerdo la primera vez que escuché a José María Gemino que dije, qué bien. Pero claro, porque es lo que queríamos, es un problema, especialmente para los que tenemos esta problemática de manera eventual. Fue pionero en esta materia y lo veremos cómo se traduce en que yo sepa, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón es la única que ha mantenido la tesis de que el contrato de servicios jurídicos no está sujeto a la ley de contratos. Para llegar a esto, tres ideas rápidas, por situarnos, porque parece que la directiva y parece que la ley de contratos hablen de un solo tipo de contrato de servicios jurídicos, pero enumeran muchos, también son servicios jurídicos los que se prestan a través de un notario, los que de representación, o sea que no todos son la defensa jurídica,
entendida como la dirección letrada y el asesoramiento legal. Ni todos son en un juicio o previo y como consecuencia de ese futuro juicio o extrajudicial. Por tanto, son diferentes posicionamientos. La directiva parte de la base del reglamento que yo creo que para aclarar los aglutina en tres categorías. La representación en juicio, representación legal, dirección letrada, el asesoramiento legal y luego un conjunto que es donde entran todos los demás que están normalmente relacionados con prestación de servicios a profesionales especialmente habilitados por el Estado, los notarios, etcétera, que son los de documentación e información jurídica. Y dentro de estos, de esta clasificación, para situarnos, nosotros nos vamos a referir a los dos primeros, y dentro de esta clasificación la directiva se refiere y parte de la base de la concepción de los servicios jurídicos que utiliza la directiva del año 77 relacionada con el ejercicio de las profesiones de abogado. Es decir, se refiere a los servicios prestados por abogados. A los servicios prestados para abogados, da igual el ámbito del derecho en el que se preste. Y dentro de, o sea, circunscrito ya un poco a este tema, la directiva lo que hace es excluir algunos de estos servicios, pero nosotros nos vamos a referir solamente a los que nos interesan. Trata este tema, por recordar de cara a luego ver el camino que ha recorrido la interpretación, trata este tema en dos artículos fundamentalmente. En el artículo 10, donde hace la exclusión, que está circunscrita a los contratos relacionados con los procesos judiciales, tanto en el propio proceso como con carácter previo a ese proceso o cuando se prevea que ese asesoramiento es necesario, lo digo por decirlo contra la terminología que la directiva, porque se vea venir que va a haber un proceso judicial en relación con este tema. He querido dejar, aunque no son de los que vamos a hablar, he querido dejar la perspectiva de que también excluye los servicios que también son jurídicos, de arbitraje o conciliación, para ver cómo luego le da un tratamiento diferente en la legislación española. Y en el artículo 74, lo que hace la directiva es sujetar a un régimen de contratación específico, un poco más simplificado que lo que sería el que conocemos como armonizado, una serie de contratos jurídicos específicos, para entendernos, los totalmente extrajudiciales, el asesoramiento jurídico que no tiene nada que ver con lo judicial. Barajemos estos conceptos por hacer un poco más plana la terminología de las directivas. Son, según la relación de códigos CPV, los restantes servicios jurídicos de esta materia. ¿En qué se basa la directiva para la exclusión? ¿Cuál es el fundamento? Está fundamentada y utiliza dos fundamentos. Uno genérico, que es el que sirve de fundamento para excluir determinadas profesiones jurídicas, que están vinculadas a la autoridad que les nombra, vuelvo a los notarios, pero quizás el más interesante es que para el tribunal, para el Parlamento Europeo, al Parlamento Europeo solamente le interesa aquello que tenga interés transfronterizo, es decir, lo que no tenga interés transfronterizo, pues evidentemente no intenta blindar o obligar a que los Estados miembros blinden la legislación con una regulación más reforzada. Y no lo leo porque lo tenéis, lo vais a tener, os lo van a facilitar, pero a esto se refiere. ¿Qué hace? Pues que solamente a partir de 750.000 euros se plantea que pueda tener carácter transfronterizo o interés transfronterizo, en el sentido de que por esas cuantías pues ya pueden haber intereses de despachos de abogados, de grandes bufetes de abogados que actúen en diferentes países. Esta es un poco la cuestión. Y esto
también la directiva fue acusada al excluir estos contratos, fue acusada de no respetar el principio de igualdad de trato, también no solamente ha sido la legislación española. Y se planteó una cuestión perjudicial, ahora ya es muy antigua, pero que dio lugar a una sentencia que va a salir más de una vez, que es muy importante, del año 19, en la que el Tribunal Europeo llega a la conclusión clara de que precisamente una de las características de la relación que se da en estos servicios entre el abogado y el cliente, que es la de confianza, justifica la exclusión, que justifica que para proteger esta confianza, esa confidencialidad, incluso el derecho de libre elección de quién te ha de defender, existen características objetivas, dice el tribunal, para que no esté sujeto al régimen general de la contratación pública. Dicho de otra manera, prima más el interés de la relación intuito personae que la defensa del principio de competencia. Esta es un poco la cuestión. ¿Qué hace la legislación española? Como todos sabéis, pues la legislación española lo que hace es que cuando regula los contratos excluidos no hace ninguna referencia en absoluto a los contratos de servicios jurídicos, cero. Por tanto, en principio, pues parecía que no estaban excluidos. Y en el artículo 19 lo que hace es darles una especialidad. Están incluidos en la ley de contratos, aparentemente. Lo estoy diciendo como si estuviera en el año de la promulgación de la ley, pero no, en cambio no están sujetos a regulación armonizada. Yo os lo he puesto, pero resulta hasta pesado verla de veces que hay que definir estos contratos en los mismos términos que la directiva, en los mismos términos que la directiva cuando se refiere a los servicios jurídicos, la directiva excluido. Por tanto, en el derecho español, en principio, no tenemos un régimen de exclusión, pero tampoco están sujetos a regulación armonizada, salvo que pasamos algún artículo más, determinados contratos de servicios jurídicos que son los mismos que la directiva sometía a un procedimiento particular, sí que se sujetan a partir de 750.000 euros a regulación armonizada con tres especialidades pues que ni me paro a comentar, porque para muchos pues son insuficientes también para estos contratos. ¿Qué otra legislación hay que tener en cuenta para ver por dónde van, por dónde han ido los tiros de la legislación española de contrato? Bueno, pues hay que ver qué ocurre con los sectores, qué ocurrió con los sectores excluidos cuando se transponen las directivas en estos sectores. Pues sorprendentemente, hay que reconocer que sorprendentemente el legislador adopta la misma solución que la directiva, no la misma solución que la ley de contratos. Y en los sectores excluidos de la ley de contratos, excluye los contratos de servicios jurídicos, es decir, los excluye de la normativa y les otorga el mismo régimen jurídico que la directiva, o sea, adopta el mismo modelo. Y con la matización de que lo eleva a 1 millón de euros, el umbral, pues también los contratos, digamos, de servicios jurídicos extrajudiciales, para entendernos, los sujeta a un procedimiento específico. Es decir, no, la verdad es que no se entiende por qué el legislador español sigue la directiva a pies juntillas respecto de los contratos jurídicos en los sectores excluidos, que además por el tipo de sectores que son generan contratos jurídicos de una cuantía mucho más importante, que pueden tener un interés más transfronterizo precisamente por ese importe, y no lo hace con la ley. Lo cita alguna, y me parece interesante recordarlo, aunque yo tengo la sensación de que sabemos cómo va a acabar. Cita también algún dictamen de alguna junta consultiva. La verdad es que no me acuerdo cuál. La existencia de una tercera norma de derecho español, que es la Ley Navarra del año 18, que lo que hace es adoptar el modelo de la directiva. Ley que fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno y que todavía se encuentra pendiente de solución final. ¿En qué se basa?
el recurso, me refiero, y el dictamen que le sirve de cobertura, en el hecho de considerar, como esto lo vamos a ver repetido constantemente, en el hecho de considerar que se trata de legislación básica y que el legislador estatal tenía capacidad suficiente y legitimidad suficiente para decir que los contratos quedaban no excluidos y para darle naturaleza básica. Por tanto, ¿en qué situación nos encontramos? En los sectores excluidos, en el mismo modelo que en la directiva, y en los sectores no excluidos, contratos ordinarios de servicios, ordinarios absolutamente, no sujetos a regulación armonizada, y que solamente cuando sean de carácter extrajudicial y superen el umbral de los 750.000 euros, tendrán un régimen idéntico al de la directiva, un régimen particular. Es decir, lo que hace el legislador español es unificar y en todos los contratos de servicios jurídicos, sean judiciales o extrajudiciales, cuando sean inferiores a 750.000 euros, el régimen jurídico es el ordinario de los contratos de servicios. Y cuando sobrepase, pues ya sabéis que pasa a esa regulación específica que hemos visto que tenía nada, tres características. Y en el caso de los sectores excluidos, elevando ese umbral al millón de euros. Esto generó aquella controversia. Dividió la doctrina, aunque con mucho más peso de los que consideraban que la legislación española estaba bien traspuesta, en dos bloques, los que se posicionaban en favor de la no sujeción, Jimeno Feliú, lo hemos nombrado ya anteriormente, no está exento de razón, en mi opinión, cuando considera que debe prevalecer el principio de confianza de la relación especial que se da entre abogado-cliente, la relación intuito-personae, pero es lo que os decía al principio. Una cosa es que debería prevalecer, pero el caso es que para el legislador español yo creo que se decidió que no prevaleciera. Luego veremos cómo evolucionó. Además, es muy resumido esto, por eso tenéis la referencia del artículo, también se basaba en la consideración de que en el ámbito del derecho se dan circunstancias de prestaciones intelectuales, pero lo cierto es que la ley de contratos, cuando se refiere a las prestaciones intelectuales, se refiere a prestaciones de arquitectos, de ingenieros, de urbanismo, es decir, a las nuestras no, es decir, se refiere a aquellas que generan automáticamente un tema que nosotros deberíamos reivindicar, que es el derecho a ¿cómo se llama? Gracias. Propiedad intelectual, el derecho a la propiedad intelectual, que parece ser pues que en nuestro ámbito no se da. Y de hecho, en la resolución que tenéis en la diapositiva, precisamente dice que sí, que claro, que implican, como tantos otros contratos, prestaciones de carácter intelectual, pero las que están amparadas por la ley de contratos son otras, son otras. Esta misma postura, os avanzaba antes, es la que sigue el Tribunal de Aragón, pero que fijaros que no se pronuncia. A mí la verdad es que me sorprendió hasta febrero del año pasado, a pesar de que fueron pioneros en esa comunidad en defender la teoría contraria. Uno de los razonamientos de este informe radica en entender que no es un contrato. Y si no es un contrato, no está incluido en la ley de contratos. Pero la verdad es que, en mi opinión, esto es difícil de mantener porque realmente en la directiva hay dos tratamientos diferentes. Uno, los contratos que no están porque no son contratos, todo aquello que la directiva reconoce de la potestad de autoorganización de cada Estado miembro y, por tanto, las transferencias de funciones entre diferentes poderes públicos internos y también no trata otros supuestos
que son auténticos contratos, pero que los excluye. Por tanto, yo creo que llegar a la conclusión de que no es un contrato público, a mí me costaría mucho trabajo al margen de lo que se haya dicho posteriormente. Y luego el segundo razonamiento, uno de los segundos razonamientos que me ha parecido interesante destacar, es que la Comisión de Aragón consideraba que no hacía falta que el legislador, es decir, que el hecho de que no estén excluidos no quita que estén excluidos, porque no hacía falta, porque excluía las propiedades incorporales. Pero yo creo que este criterio a mí todavía me cuesta más trabajo compartirlo cuando en el artículo siguiente regula los contratos de servicios jurídicos. Quiere decir que en uno está hablando de una cosa y en otro está hablando de otra. ¿Cuáles han sido las posturas contrarias? Pues todas las demás, todas las demás. Pero antes de entrar en los posicionamientos, que pasaré muy rápido de las juntas consultivas, me gustaría recordar que hay veces que discutimos lo que ya está escrito y simplemente nos negamos a leerlo. Y es la sentencia del año 19 del Tribunal Europeo en relación con la legislación belga, que la legislación belga precisamente sí que incorporaba el principio de exclusión. Y en esta sentencia el Tribunal Europeo dice literalmente, en la sentencia, literalmente, que corresponde a los legisladores nacionales determinar si estos servicios se han de someter o no a las normas de contratación. Lo digo porque en la tesis de Jimeno Feliu, me sabe muy mal hablar solamente de una persona, pero es que es el referente y además yo lo respeto muchísimo. En la tesis de Jimeno Feliu precisamente se utiliza esta sentencia para defender la tesis contraria, porque es cierto que esta sentencia, si la lees, está defendiendo las características especiales de estos contratos, que hay que cuidar la relación especial que se da entre abogado-cliente, pero lo está haciendo no para defender la legislación española, lo está haciendo para defender la directiva, porque la habían acusado de que quebrantaba el principio de igualdad de trato. Pero también dice la parte que a nosotros nos afecta, y es que literalmente corresponde a los legisladores nacionales, es decir, a nosotros desde el punto de vista europeo no nos importa. Los legisladores españoles harán, los de los países miembros harán lo que crean conveniente. Aragón puso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en el que alegaba una transposición incorrecta de la directiva. La sentencia del Tribunal Constitucional desestima esa pretensión. Luego se considera que está bien transpuesta y que además es perfectamente ajustado derecho lo que os decía antes. Ajustado a derecho europeo que el legislador español le haya traspuesto de esta manera y haya dado al ámbito de aplicación incluido y excluido naturaleza básica. Y por último, el dictamen del Consejo de Estado que sirvió de base para que el presidente del Gobierno interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la legislación navarra llega a similares conclusiones, en el sentido de que los Estados pueden someter o no esta cuestión. ¿Cuál fue el problema? El problema es que el primer informe, también opinión personal, el problema es que el primer dictamen de la Comisión de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado trajo más sombras que luz. ¿Por qué? Porque en ese dictamen, tenéis literalmente, esto es una de las conclusiones, todo lo que está en azul es literal, en ese dictamen lo que se dice es que no puede ser sujeto el contrato a regulación armonizada cualquiera que sea su valor estimado, dice cuyo régimen jurídico será el que corresponda a los de una comunicación del año 2006. A lo largo del informe llegas a la conclusión de que que consideraba que la legislación española los había excluido, pero cuando a lo largo del informe, para mí este informe tenía tres grandes nubes. Una, porque se remite a la comunicación interpretativa, cuando esta comunicación interpretativa del 2006 se refería a los contratos excluidos o parcialmente excluidos. Luego, si el derecho español no los había excluido, no tiene sentido que la nombre, porque ya tienen régimen jurídico.
En segundo lugar, cuando afirma con tanta alegría que en ningún caso están sujetos a regulación armonizada con independencia del valor. Esto no es cierto, solamente hay que ir al artículo 22 para ver que no es cierto respecto de algunos servicios jurídicos. Y en tercer lugar, yo esto sí que lo digo de oídas porque yo no conozco los informes, no son públicos tampoco, pero parece ser que los informes en los que se basaba el informe, el dictamen de la Junta Consultiva, se apoyaban afirmando que estaban de acuerdo unos informes de la Abogacía del Estado, pero es que esos informes de la Abogacía del Estado consideraban que estaban excluidos de la ley de contratos, con lo cual pues podéis suponer que esta primer pronunciamiento de la Junta Consultiva pues simplemente nos sometió en una situación de mucha más oscuridad. Pasan los años, movido porque ya había habido pronunciamientos, he querido ir al principio y al final, luego veremos el medio, y el Estado se ve obligado a ser tajante. Y en el informe de julio del 2023, solamente un día antes que el informe de la Junta Consultiva de Cataluña, dice, están incluidos, no se les aplica el régimen de regulación armonizada, y considera una cosa con la que mucha gente no está de acuerdo, y es que las reglas de la ley de contratos reguladoras de los contratos de servicios permiten acomodar los pliegos a esa especial característica de la relación intuitivo personal de estos contratos, lo cual pues para muchísima gente no es cierto. Yo no, insisto que no es mi tema y no voy a sentar evidentemente cátedra, pero desde luego que lo dificulta enormemente. Intentaré que lo podamos ver en la segunda parte. Entre medias, ¿qué había pasado? Pues había pronunciado la Junta Consultiva de Canarias de una manera también muy, muy… Fijaros que es antes de la segunda del Estado y la de Aragón, de una manera, bueno, pues con unas conclusiones que a mí me parecen todo lo contrario del primer informe del Estado, es decir, consideran que el Estado tiene competencia para no excluirlo y que de hecho no lo ha excluido. Un día después de la del Estado se produce el informe de la Junta Consultiva de Cataluña, que es mi favorita, y no porque estemos en Cataluña, sino porque realmente para mí lo más importante de este informe no es las conclusiones, que son muy importantes, de que efectivamente están sujetos a la legislación, a la ley de contratos del Estado, sino para mí lo que es enormemente importante es la reflexión caída en saco roto, como tantas reflexiones que se realizan dirigida al legislador, es decir, están incluidos en la ley, no están sujetos a regulación armonizada, solamente cuando estén de 750.000 euros se sujetan a esas reglas, pero lo más importante, esto requiere una solución. Y lo que estaba llamando, y no le han hecho caso, ni la instancia estatal ni tampoco la instancia autonómica. La instancia estatal, a quien pedía, si pudiera ser, que se diera solución a este problema, pues por ejemplo excluyendo los contratos de servicios jurídicos del ámbito de la ley de contratos, esto evidentemente correspondía al Estado, pero también hacía un llamamiento al legislador catalán en el sentido de que en su defecto, bueno, el en su defecto lo pongo yo, utilizando las competencias que puede ostentar en materia de contratación dentro del marco básico, regulara un régimen de especialidades, al menos que solventara los grandes problemas. Así, a voz de pronto, como todos sabéis, pues por ejemplo la duración, por ejemplo la definición de los criterios de calidad, todo aquello que importaba. Hasta que llegamos al informe de la Junta de Andalucía, que es reciente, de hecho acaba Víctor de comentarlo, que evidentemente llega a la misma conclusión, pero que es un informe muy cómodo de leer, porque todo esto que yo estoy haciendo atropelladamente lo hace de una manera muy ordenada y se ve pues, bueno, cuál ha sido el devenir de esta situación. Conclusión final, antes de pasar a la segunda parte, no están excluidos, en mi opinión, y en opinión de todas estas, de todos estos pronunciamientos,
la regla es que la directiva es de mínimos, por tanto es perfectamente ajustado al derecho, al derecho europeo, que el derecho español haya optado por una solución, bueno, más reforzada. Reforzada es, no sé si es más coherente, y así más o menos, aunque por vía indirecta lo ha considerado también el Tribunal Supremo. Por vía indirecta, por ejemplo, la línea también de una sentencia que ha comentado, pero no es exactamente el tema, Víctor, pues por ejemplo, una sentencia del 17 de octubre del 23, el Tribunal Supremo ha considerado irregular, por falta de procedimiento contractual, el encargo de unos servicios jurídicos y le ha aplicado la doctrina del enriquecimiento injusto. Si esto hubiera excluido, no tendríamos este problema, Y la segunda sentencia, que también es interesante tener en cuenta, también es una referencia por la vía pasiva, es otra sentencia de 5 de abril del 22, que se hace eco de cuál es la situación del derecho español. Y ante esto es una sentencia que se produce en la instancia penal y llega a la conclusión de que no hay delito de prevaricación. Le quería leer un párrafo, pero si no lo encuentro, que no hay delito de prevaricación por haberse saltado el procedimiento contractual, precisamente porque falta el elemento esencial del injusto. Y dice, en el presente supuesto no cabe apreciar una contradicción patente y grosera con el derecho basada en la omisión palmaria de los trámites procedimentales en la medida en que se discute y existen discrepancias interpretativas sobre cuál es la naturaleza de este contrato. Es decir, que hasta para solventar estos temas se hace eco el legislador. Todo y que evidentemente subyace una lectura de que a estas alturas sí que podemos, bueno, yo creo que podemos llegar con tranquilidad a la conclusión de que es un contrato incluido. La segunda parte tiene mucho que ver con el llamamiento que hace la Junta Consultiva de Contratación Catalana sobre la necesidad de disponer de un procedimiento específico. A falta de él, pues yo quería hacer unos apuntes de materia de procedimiento también que han dicho las juntas para ver luego algunas cuestiones en relación con sus elementos fundamentales. No vamos a hablar aquí de un procedimiento concreto ni de cómo se tramita un procedimiento y además sería una osadía por mi parte, vuelvo a decirlo. ¿Qué se ha dicho en materia de, ya prescindiendo y partiendo de la base de que están sujetos a la ley? Punto. ¿Qué se ha dicho por estos informes, sobre todo por los de la Junta Consultiva del Estado sobre los procedimientos? Pues la primera regla es que, como no tiene un régimen especial, esa conclusión no podía ser otra. Es que se puede contratar por cualquiera de los procedimientos descritos en la ley de contratos, evidentemente, añadamos entre comillas, siempre y cuando se den los supuestos exigidos para cada procedimiento. Claro, ese es el tema, porque veremos que no todos se pueden utilizar. Pero dice una cosa muy importante. Lo que ocurre es que luego no nos dice cuál es el camino. La segunda cuestión importante, que ya dijo en el 2019, es que la conclusión anterior no excluye la posibilidad de realizar contrataciones singulares y individuales de la defensa jurídica de un pleito determinado. Con lo cual, bueno, está dando un camino. En el informe del año 2020 sigue añadiendo cosas y dice, la Junta Consultiva del Estado considera que no es posible, se puede utilizar cualquier procedimiento si se cumplen los requisitos, pero que no es posible como norma el procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168. Para acto seguido decir, solamente sería posible contratarlo en supuestos excepcionales y verdaderamente singulares, bueno, pero bueno, ¿qué añade? Siempre que se haya justificado adecuadamente en los supuestos enumerados, luego se tienen que dar los supuestos del artículo 168. Nos sigue sin decir nada de los contratos de servicios jurídicos. Antes de que se me olvide, en materia de contratación, como en tantas materias, vamos a morir sobre todo por la falta de motivación.
Porque muchas decisiones judiciales que nosotros, porque nos van bien sobre todo, que nosotros asumimos como que nos dan la razón, lo que ocurre es que están analizando un caso en el que se ha motivado mal. Y no podemos llegar a la conclusión de que una cosa es posible o no es posible así tan alegremente en función de esta sentencia. Y esto ahora lo veremos un poco con algún pronunciamiento que salga. Bueno, en esa línea permisiva y abierta dice que lo que decía antes, lo que ya habíamos dicho antes, no hay ningún problema. La ley de contratos, al regular el contrato de servicios, permite perfectamente que nosotros definamos unos pliegos que garanticen esa relación abogado-cliente de confianza, de libre elección de abogado y de confidencialidad. Es una opinión de la Junta Consultiva. Y, por último, pues acaba diciendo que también se puede acudir al contrato menor, pero se puede acudir al contrato menor en los casos y con los límites que el 118 de la ley regula para el contrato menor. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos extraer? La primera, la regla general es un contrato único y global para cubrir esta necesidad. Esa es la regla general y no uno por cada proceso. A mí eso no me parece mal. Yo vaya por delante, me puede ir mal, pero no me parece mal. Es la regla general. Tenéis ahí un informe ya desde antiguo, la Junta Consultiva ya había dicho claramente que el ir fraccionando en contratos menores por cada juicio, para entendernos, por cada proceso, era un fraccionamiento ilegal del contrato. Por tanto, la regla general es el procedimiento único y global, es decir, que nosotros satisfagamos una necesidad que no tenemos cubierta con medios propios mediante un contrato unitario, con la posibilidad de que excepcionalmente justificándolo, ahí iba cuando decía el tema de la motivación, justificándolo y en función de la especificidad del contrato podamos hacer contrataciones individuales y singulares. Bueno, por poner algún ejemplo, pues a mí se me ocurren tres por la especialización jurídica. O sea, no es lo mismo ser un despacho de abogados dedicados al derecho administrativo y no tocar jamás, por ejemplo, dentro del derecho administrativo, el urbanismo, que es una cuestión particularmente técnica, o no tocar jamás en la vida, pues, por ejemplo, los asuntos penales. Por tanto, pues la especialización jurídica, la especial complejidad del proceso o la trascendencia que el resultado final de ese proceso pueda tener para el ayuntamiento. Esto puede. ¿Cuál es el problema? ¿Puede simplemente haciéndolo? No. Eso requiere un ejercicio de justificación. Un segundo supuesto, lo digo con comillas total, es cuando exista un derecho preferente a la elección de abogado. Y yo mantengo, con puntillas, sé que me lo pueden tumbar en cualquier momento, que cuando el ayuntamiento tiene que satisfacer por la vía de la indemnización en el caso de los políticos la necesidad de cubrirles a ellos y también a nosotros mediante la asistencia jurídica las necesidades que tengamos por habernos visto envueltos en un proceso como consecuencia del ejercicio del cargo, a mí me parece que aquí hay un derecho a la libertad o a la elección, salvo que ese ayuntamiento lo tenga bien reconocido, bien regulado, etcétera. Puede ser que en este caso, a lo mejor formalmente no tenga que ser el ayuntamiento quien contrata. Puede ser, no es así en todos los sitios, quien contrata los abogados y que sea el afectado y luego realmente el afectado pase la factura al ayuntamiento. Pero yo realmente creo que en estos casos hay un derecho a elegir el abogado. Si hay un derecho a elegir el abogado, pues sinceramente el contrato global, además cuando estamos hablando de esos procedimientos, siempre estamos hablando de procedimientos penales. Se da la circunstancia además de la especialidad y de la gravedad del asunto y normalmente de la inmediatez. Es decir,
te interpone una querella y pasado mañana estás declarando, ¿eh? Y ya necesitas, estás precisado de asesoramiento. Y luego ahí también, estoy segura que hay más, ¿eh? Pero así pensándolo muy rápidamente, pues yo pensaba, por ejemplo, en mi ayuntamiento. Es decir, hay ayuntamientos que el servicio de asesoramiento y asistencia jurídica en procesos judiciales lo tienen internalizado, lo prestan con sus propios medios, con sus propios letrados y solamente salen al mercado en situaciones extraordinarias, ¿eh? Y hay ayuntamientos que no, hay ayuntamientos pues que cuando hay un procedimiento judicial a partir de ese momento ya se sale directamente al mercado. Claro, en el caso de los ayuntamientos como Cornellá y como seguro que muchos más, hay una diferencia y es que en estos ayuntamientos no se está satisfaciendo una necesidad recurrente, porque esa ya está cubierta. Luego, cuando vas al mercado a buscar a un abogado, es porque hay un asunto muy importante, porque hay un asunto muy especializado o porque nos han puesto una querella alguno de los que estamos dentro. Esta es un poco la situación. Claro, es diferente del ayuntamiento que no presta este servicio de manera internalizada, con lo cual ahí sí que hay una necesidad recurrente. Será eventual, porque tampoco debería ser bueno que pensáramos que nos ponen un recurso cada día, a pesar de que depende del sitio, pero es una necesidad permanente, aunque el recurso se manifieste eventualmente. ¿Qué os decía? Por tanto, no hay duda ninguna de que podemos hacer contrataciones singulares, pero es la excepción. Y la excepción requiere una justificación tremenda. Y además que convenza al futuro que nos tenga que enjuiciar. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Junta lo dice, pero no nos dice cuál es el camino. Y veremos que el camino es un poco tortuoso. Es un poco tortuoso. Dice, seguimos concluyendo con los dictámenes de las juntas consultivas, dice cualquier procedimiento de adjudicación no sujeto a regulación armonizada. Incluso es verdad los sistemas de racionalización. Nada obsta para un acuerdo marco, nada obsta, por ejemplo, para que nos adhiramos, no sé, este tema precisamente no lo sé si la CM tiene un contrato marco de servicios jurídicos, no hay ningún problema, cualquier procedimiento. Con la regla general, ¿cuál es? Si estamos hablando de un único contrato, un procedimiento global, estamos hablando de cuántos, estamos hablando o bien de un procedimiento abierto o bien de un procedimiento negociado con publicidad. Ciertamente, también podemos acudir a un procedimiento restringido, ¿ve? Y potencialmente podemos acudir a un procedimiento negociado sin publicidad. Pero a mí solamente se me ocurre, si cojo la ley, Y con miedo a estar forzándolo, las cosas como son, con miedo a estar forzándolo, solamente se me ocurren dos posibilidades. Una, la que nosotros hemos utilizado en procedimientos penales, de aquellos que surgen de la noche a la mañana, que es supuestos de imperiosa urgencia. Claro, el término imperiosa da un miedo tremendo, da un miedo tremendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un informe también de la Junta Consultiva, antiguo pero perfectamente vigente, se puede considerar, que no consideró esta vía, antes se llamaba urgencia extrema en lugar de imperiosa urgencia, ¿para qué? Para interponer recursos posteriores, es decir, un abogado nos ha llevado un asunto en la primera instancia. Ganamos o perdemos y cualquiera de las partes lo lleva a otra instancia, pues no ha considerado que se diera urgencia por el poco plazo que hay desde que se acaba la primera instancia hasta que se tiene que actuar en la siguiente. Ciertamente puedes tener, es decir, lo que te está diciendo, yo no creo que este informe esté hecho para decirte ojo, en caso de urgencia nunca podrás utilizar esta vía. Yo creo que está hecho para decir, ojo, en caso, aquí no hay urgencia. Aquí no hay urgencia, que es diferente del otro, sí. Yo creo que para las juntas, yo creo que no. Lo que ocurre es que ahora veremos que si admite
que la solvencia técnica, lo que es solvencia técnica, también pueda ser un criterio de adjudicación, es decir, el hecho de haber ganado juicios. De la misma manera que tampoco es admisible el hecho de, porque yo he llevado 10 asuntos del ayuntamiento, tengo mucho más conocimiento de ese ayuntamiento que puedan tener otros y, por tanto, que me lo adjudiquen directamente. Yo creo que no. Pero sigamos, si te parece, porque a lo mejor te despeja un poco, bueno, te despeja o te crea muchos más problemas, que sigamos caminando. Yo la verdad es que, prescindiendo del miedo de lo de la imperiosa, a mí cuando se ponen adjetivos de esta naturaleza en las leyes, realmente te tiran para atrás. Pero yo particularmente en este tipo de procesos, en el caso del Ayuntamiento de Cornellá, que no es una cuestión recurrente, utilizamos esta vía y creo que es la utilizada. O sea, si pasado mañana tienes que estar allí y ya tienes que acudir con abogado y procurador, y además es que un penal, pues evidentemente el derecho al miedo, es decir, de ir atendido desde el primer momento. El informe de la Junta Consultiva de Aragón plantea la utilización para esta vía del artículo 168A2 de la Ley de Contratos. A mí este sí que me da terror, miedo no, terror. Yo creo que, claro, también es cierto que lo plantea desde el punto de vista de no están sujetos a contratación. Y como no están sujetos, yo me meto a donde quiero y le aplicaría este precepto. Pero yo creo que no cabe en este precepto, porque este precepto está regulando el supuesto en el que no puede haber concurrencia porque solamente hay un licitador posible. Pero claro, no es así abierto, que sería un poco en lo que tú estabas pensando. Porque dice, cuando tenga por objeto creación o adquisición de una obra de arte única, hacemos maravillas en derecho, pero hasta ese nivel no, que no exista competencia por razones técnicas, imposible, o que proceda a la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual o industrial. Ya nos han dicho que no tenemos derechos de propiedad intelectual. Por tanto, a mí la verdad, si el legislador hiciera, sí que sería una vía correcta, si el legislador dijera los servicios de asesoramiento y defensa jurídica también son servicios de prestaciones de carácter intelectual. Entonces sería la perfecta, pero teniendo en cuenta que precisamente ha dicho que no, a mí es una vía que considero que, bueno, considero que me da más miedo que la primera. Por tanto, yo me quedaría con la primera, los supuestos de urgencia o los supuestos de licitaciones fallidas. Ahí sí que no hay ningún problema. Se ha quedado desierta o por falta de ofertas o por falta de ofertas válidas o porque al final no se ha formalizado el contrato porque vale el contratista, ningún problema. Dice la Junta Consultiva, también se puede acudir al contrato menor. ¿Cuándo? Claro, tiene que ser para cubrir una necesidad puntual, no recurrente, clarísimamente, y no susceptible de haber sido planificada, la querella. Ahora bien, es muy discutible también, porque todos sabemos cuánto duran los tiempos judiciales. El contrato menor no puede pasar de un año y no es susceptible de prórroga. Luego, decir tan alegremente todo lo que se está diciendo y que la ley realmente con la regulación del contrato de servicios nos solventa la vida es absolutamente incierto. No me voy a atrever a decir que es falso. Sí que podemos acudir al contrato menor. Por ejemplo, se me ocurre cuando para la primera salida, es decir, han puesto una querella y no sabremos si la admiten a trámite. Por ahora solamente hay un trámite de que te llamen a declarar. Bueno, el asesoramiento previo sí que sería seguramente factible de un contrato menor, pero claro, luego tendríamos el problema. Si se admite a trámite, ya estamos en otro escenario. Por tanto, evidentemente, algunos supuestos sí que nos pueden entrar, pero evidentemente el problema que tenemos con los contratos menores es el problema de
los tiempos y las imposibilidad de prórrogas, más que el de la cuantía, porque hasta 15.000 euros, depende de qué cosas entran muy bien. El problema es, bueno, el problema es que el legislador ha parecido desconocer cuál es la realidad de la justicia española. Vamos a ver. Bueno, a mí me ha parecido que podría ser más interesante que hiciéramos una reflexión conjunta de, dice el legislador, dice el intérprete, la ley nos permite acomodarlo a la relación intuito-personal, cuyas tres patas eran confianza, libre elección y confidencialidad. Bueno, vamos a ver, si tuviéramos que hacer un contrato de esta naturaleza, vamos a ver elementos fundamentales del contrato. Evidentemente, el objeto del contrato sigue la regla de todos los contratos, aquello de la unidad funcional. Luego, si ya nos han dicho que tiene que ser un contrato en general único y global, sin perjuicio de situaciones especiales, extraordinarias y singulares, pues evidentemente lo podemos configurar de muchas maneras. Podemos configurarlo para que incluya integralmente, por ejemplo, hay contratos que están divididos en lotes, incluyen también la representación mediante abogado, mediante procurador, no solamente la dirección jurídica y el asesoramiento, y hay contratos que no, que cada cosa va por su sitio, y yo creo que es perfectamente factible. Creo que sería interesante que al definir en los supuestos en que estemos diseñando un contrato global, que al definir el objeto del contrato ya hagamos partícipe al futuro adjudicatario de que el contrato da un derecho por el tiempo que dura y respecto de lo que se circunscribe a su objeto, da un derecho de exclusividad, evidentemente en la dirección, defensa, asesoramiento, depende cuál sea. Pero yo creo que en el objeto del contrato deberíamos hacer una referencia a que quedan excluidos aquellos supuestos en los que de forma motivada el ayuntamiento considere que se da un supuesto de singularidad por razones de, como decía antes, especialidad, trascendencia, etcétera, con lo cual evidentemente estamos evitando el problema de que quedemos en manos estrictamente para todo del adjudicatario. Sí. Disculpa, és que quan no tenir micro no t'escolten des de casa i jo crec que és millor si no. Bueno, dímela, yo me la apunto. Más alto. Sí. Sí. Pues yo creo que pasa como en todos los contratos, que si has definido bien las condiciones técnicas, podrás considerar que no cumple el contrato debidamente. No, como todos los contratos. O sea, si hay un supuesto de incumplimiento del contrato, que sería porque no. Yo creo que aquí, bueno, es que vamos a llegar un poco, ¿eh? Yo creo que aquí depende cómo definamos el contrato, dentro de lo mal que lo podamos tener, pero también depende muy bien de cómo definamos el contrato y de ponerles condiciones especiales que sean susceptibles de resolución del contrato, ¿eh? Entonces, claro, que no nos gusta cómo lo defiende, eso es muy subjetivo, tiene que ser algo, tiene que haber una negligencia, tiene que haber. Que se pase un termini, ¿no? Después. Claro, exactamente. Por eso, tiene que haber una negligencia, tiene que haber algo. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es abrirle un procedimiento para la resolución contractual. En ese juicio puede pasar que tú tengas que ir a un contrato de urgencia. Bueno, claro, es que la licitación muere una vez que se acaba. No esto. ¿Eh? Las medidas que sean judiciales ya no lo sé, pero desde luego en el fondo es la lógica de un contrato normal. Incumplimiento del contrato, resolución, la situación es mala, buscar un abogado y justificar la necesidad de qué hacemos en la vida normal cuando nos pasan estas cosas. Pues el contrato puente de marras.
Porque es un acto imprevisto para nosotros, es un acontecimiento imprevisto y no provocado, lo mismo que en todos los contratos. Ahora, no puede ser que no nos guste. Para que no nos guste, tiene que haber previamente definidas unas reglas que él incumpla. Que puede ser que no nos guste el abogado luego funcionando. Claro, pero también puede ser que no nos guste el que lleva el servicio de la grúa, pues, como actúa, pero en cambio no incumple el contrato. Bueno, vamos a… No sé cómo voy de tiempo, Víctor. Ve, porque queda més de mitja hora. Vale. A mí me gustaría, porque esto para… Yo esto que intento hacer es un comentario, o sea, es comentar qué se nos puede producir en los elementos que quizá tengan más trascendencia, porque algunas cosas están contestadas y otras pues nos las tendremos que buscar la vida. División en lotes. La división en lotes es posible, pero también es posible lo contrario, como en todos los contratos, no necesariamente. Entonces, que se divida en lotes depende la magnitud del contrato. Pues, por ejemplo, aquel contrato que incluye la representación por abogado, el asesoramiento por especialización, la defensa jurídica, bueno, pues evidentemente permite justificadamente dividir estos lotes que el contrato tenga varios adjudicatarios. Ahora bien, también ocurre lo contrario. Y aquí es donde quería llegar, porque una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central precisamente considera válida, vamos a lo de siempre, a la motivación y la justificación. Considera válida en un ayuntamiento, bueno, pone pequeño, es pequeño o mediano, en un ayuntamiento pequeño o mediano, ¿qué dice este ayuntamiento? Es cierto que era un contrato que unificaba el asesoramiento económico y el asesoramiento jurídico, y no lo dividen. Y entonces, bueno, debe tener este contrato una magnífica justificación, porque convencen al Tribunal Central en el sentido de que un determinado asunto… y debieron utilizar un ejemplo, potencialmente podía tener implicaciones graves para el ayuntamiento en diferentes sectores, es decir, en el económico, en el laboral, y por tanto, como que tenía que haber una visión conjunta. A mí me parece bastante acertado. Luego, insisto, vamos, a ver, dividir entre el abogado y el procurador es muy fácil, los dos son totalmente ni se tocan, pero dividir por las especialidades, bueno, pues quizá yo vea muy clara la penal, porque esa siempre se ve muy clara, quizá la urbanística, esto depende cómo cada cual lo quiera mirar, pero, o el privado, el derecho privado, pero evidentemente el derecho público, pues… no sé si es muy fragmentable o debería ser muy fragmentable. Los problemas de la solvencia, porque aquí vamos a… nos decían que la ley da reglas para poder encajarlo. Claro, la solvencia y los criterios de adjudicación tienen mucho que ver con la calidad. Aquello que la propia sentencia del Tribunal Europeo en el año 2019 decía, que las características de este contrato hacen muy difícil la definición en un pliego de las normas esenciales para garantizar relacionadas con la calidad, para garantizar sus características. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, la solvencia económica, pues… ahí es que ni me paro, porque son cosas muy parecidas. Sí que veo muy interesante exigirles un seguro de responsabilidad civil. Esto sí que lo considero muy interesante. Un seguro que nos defienda de quien nos defiende. Un poco estaríamos en la línea de ese abogado que incumple el contrato y que nos queda colgados y que nos genera o que nos produce daños. Desde el punto de vista de la solvencia técnica o profesional, evidentemente, tenemos que hacer una especie de inmersión en el artículo 90 y adecuarlo pues, a esta necesidad. Tres reflexiones. Una, la experiencia, evidentemente, es un criterio típico de solvencia técnica.
está perfectamente admitido, ya está ensayado, la exigencia de una experiencia concreta en el ámbito especializado del derecho al que se refiera, pero nunca de manera desproporcionada. Precisamente aquí tenéis una resolución del Tribunal Administrativo Central que llega a la conclusión de que en ese caso era desproporcionado. ¿Por qué? Porque definía la solvencia técnica de manera que solamente entraban las personas que o habían trabajado en la administración, o, es decir, no dejaba la posibilidad de demostrar solvencia en esa materia por otras vías, por ejemplo, despachos de abogados especializados, mil vías. Por tanto, volvemos a lo de siempre, a la proporcionalidad y a la motivación. Exigencias derivadas pues con el material, las instalaciones, los medios de que se posea. A ver, yo creo, ahora ya, tal y como estamos, no sé si esto ya es un clásico para los de mi generación, pero despacho abierto. Ahora ya puede ser virtual, no quiero entrar mucho ahí porque es resbaladizo, pero que tenga una infraestructura, es decir, alguien que pues no tiene ni bases de datos jurídicas ni difícilmente. Y la calidad del equipo técnico. Yo creo que esto es fundamental como exigencia de solvencia, estamos todavía, ¿no? Como exigencia de criterio de adjudicación. Y esto lo tenemos que, creo que se ha de diseñar con esmero. Estamos hablando de la calidad, no solamente del equipo técnico adscrito al contrato, que tiene que ser identificado, sino también del propio empresario, si es un empresario singular o no singular, de los directivos de ese despacho, etcétera. Lo que sí que está ya aceptado es la posibilidad de cubrir esta solvencia mediante integración externa. Es decir, puede que yo no tenga todos estos medios, pero los tengo en todo momento y sin riesgo a través de la integración de medios externos. El que estos elementos sean criterios para determinar la solvencia mínima, evidentemente nos permite excluir a personas sin experiencia, evidentemente. O con poca experiencia, o con mucha experiencia en un campo que no nos interesa, porque vamos a tratar otro, etcétera. Pero también, además de los criterios de naturaleza económica típicos de cualquier contrato, se puede utilizar la experiencia como criterio de adjudicación. También tenemos ya pronunciamientos que nos lo permiten. En concreto, experiencia en la defensa de administraciones públicas. ¿Cómo? Acreditando la prestación de servicios realizados en ese ámbito, exitosos, es decir, sentencias favorables. Esto es un arma de doble filo, porque yo no creo que se gane ni se pierdan los juicios por una buena y una mala defensa, que coste. Hay veces que se ganan juicios, bueno, yo al menos he tenido la sensación de que a veces hemos ganado un juicio en el que todo el mérito era de la parte contraria porque la defensa era malísima y nosotros no teníamos razón y viceversa. Ahora, sí que un índice de sentencias, un ranking de sentencias favorables como mínimo es un elemento que diagnostica una buena práctica. Porque ganar aquello a lo que no tienes derecho también es un éxito y también requiere su técnica. Tenéis una resolución, en este caso es del Tribunal catalán, pero yo creo que precisamente el caso de esta resolución del Tribunal catalán, en el que considera que sobrevalorar por encima de la solvencia la experiencia continuada en el asesoramiento del sector público local, la he leído muy rápidamente, pero tengo la sensación de que es una de aquellas resoluciones en la que se dictan en un determinado sentido porque no la han convencido, no porque no sea. Es decir, no sé si era un supuesto en el que la justificación y la motivación
fueran muy correctas, porque evidentemente tenemos otras que nos permiten. Yo creo que la experiencia se puede valorar de una manera que no tiene que ser ultra desproporcionada, pero evidentemente todo se ha de motivar, cuando, sobre todo cuando nos lo cuestionan. Aspectos sociales vinculados al objeto del contrario del contrato, evidentemente, como en cualquier otro contrato, aquí la esencia, cuando van referidos al personal, aquí es todavía más fácil que en otros contratos, porque la calidad técnica del personal adscrito al contrato tiene una relación directa con el objeto del contrato, que es ganar el pleito, que es solventar la situación jurídica que se haya planteado. Creo que aquí también tiene cabida lo que es un clásico en el ámbito local, que son valorar la organización, cómo lo va a desarrollar. Yo he de tener una persona de contacto, cómo se va a comunicar con el ayuntamiento, va a ser inmediato, tenemos medios telemáticos, es decir, mil cosas que son comunes a otros contratos. Y solamente recordar que cuando estemos definiendo criterios de adjudicación, pues si a diferencia del asesoramiento y de la representación judicial, en el asesoramiento extrajudicial, los criterios relativos a les da el mismo tratamiento que a los contratos de prestaciones intelectuales. Los criterios de calidad tienen que suponer como mínimo el 51%, pero solamente en esos, no en los otros. En los otros entiendo que tenemos libertad. El problema de la duración. El problema de la duración, ¿qué nos dice la ley? Se ha de determinar teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, características, financiación y la necesidad de que periódicamente tengamos que someterlo a licitación. Bueno, esta última cuestión es la que menos nos preocupa porque, evidentemente, la duración máxima nos la dice la ley, que son 5 años incluidas las prórrogas, pero un poco lo que pasaba, lo que decíamos antes cuando se hablaba de la posibilidad de resolver un contrato. Claro, en un contrato normal hay una prestación, se acaba, está dentro del plazo o no está dentro del plazo, ya está. Pero aquí no, porque no depende del prestador el hacerlo dentro del plazo. Depende, es decir, hemos podido encargar, pero la instancia todavía no ha acabado y es por cuestiones ajenas al prestador. Dependen de los tribunales. Bueno, yo no le veo ningún problema al establecer la forma de ejecución del contrato, disponer que al finalizar el plazo, es como una especie de distinción entre la finalización de la duración del contrato y la finalización, perdón, de la fase de ejecución, poner que al finalizar el contrato la instancia que se encuentre pendiente se puede acabar. Lo que no podemos seguir es con la siguiente instancia, si es que vamos a recurrir o nos han recurrido. Yo a eso no le veo problema, no sé si soy muy optimista, pero yo sí que lo pondría en el contrato con plena tranquilidad. Es decir, estamos en un contencioso administrativo. Resulta que ha habido un parón de los tribunales y estamos pendientes de contestar las conclusiones. Yo creo que se puede acabar la instancia, es decir, hay que poner reglas para el pase de un contrato a otro, que valdría para el supuesto de resolución de un contrato en caso de incumplimiento del contratista. De hecho, si veis el siguiente informe de la Junta Consultiva del 19, que viene en el segundo apartado, ese informe ya lo dice, dice los pliegos del nuevo contrato que se licite pueden prever posibles inconvenientes que puedan surgir del cambio profesional. Yo lo que digo es preverlos en el nuevo y en el anterior. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ajuste. Lo mismo que los abogados en el ámbito privado se dan la venia a mitad de un recurso y con la conformidad del cliente se pueden cambiar, pues un poco regular esa cuestión de la manera que nos interese más al ayuntamiento. Creo que se puede dar el supuesto de continuidad del contrato previsto para todos los contratos de servicios por razones de interés público. El problema que tenemos siempre es que nunca es por razones imprevisibles, es por razones de falta de previsión. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que tampoco se da la circunstancia de que hayamos publicado el anuncio en los 3 meses antes de que finalice el contrato. Y por tanto ahí estamos un poco siempre.
Y, evidentemente, la gran problemática, los contratos menores en materia de asesoramiento y en materia incluso de actuaciones judiciales nos resolverían muchos problemas, porque hasta con 15.000 euros, a ver, los penales no, porque ya vamos a estrellas, el miedo es libre y entonces los batacazos económicos de las minutas son considerables, pero los contenciosos se podrían solventar muy bien. El problema que tenemos con los menores es la duración. Entonces, bueno, hay que recordar que el texto refundido de la ley de contratos del sector público anterior precisamente esto lo tenía cubierto. ¿Cuál es la razón para que no se haya establecido en la ley de contratos actual la misma solución? La precisa para atender las necesidades contratadas adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que no haya sido objeto de imprevisión, de negligencia del abogado, de simplemente es que dependemos de los tribunales. Por tanto, este es uno de los temas que, diga lo que diga la Junta Consultiva, yo lo siento, pero no está absolutamente en absoluto cubierto. Bueno, por seguir tocando temas que pueden tener algún interés, son contratos en los que la prestación y el grado de la relación intuitivo-personal hace que lo lógico es que sean contratos no cedibles. A ver, lo digo porque, claro, después de hacer todo el proceso, que resulta que se puedan ir cediendo estos contratos en cadena, a mí me parece que no. Y también me parece que no deberían ser susceptibles de subcontratación, salvo para pues prestaciones accesorias, yo qué sé, cosas que tenga el despacho contratado afuera. Pero a mí me parece que lo que es el aspecto intelectual, aunque no nos deje la ley hablar en estos términos, está claramente, hemos elegido buscando lo que queríamos, no debería ser objeto. En el contrato global, claro, en un contrato singular, porque se nos ha producido una necesidad perentoria, pues el precio es el que pone el contratista, no nos engañemos. O sea, así. Y estamos tan débiles que es. Pero en un contrato ordinario, en el contrato global, en el contrato unitario para satisfacer la necesidad municipal de esta problemática, yo creo que lo lógico es ir por precios, pero por precios unitarios. Es decir, lo que pasa es que, pensando en ello, hay que tener cuidado para que no establezcamos un sistema que genere la picaresca de dilatar el proceso. Es decir, está bien, por ejemplo, precio por informe, dentro del proceso contencioso administrativo, global de la primera instancia, global de la segunda y periodos intermedios, por si se acaba antes. También puede ser que la otra parte, es, por ejemplo, desista del recurso y se quede a la mitad. Ahora bien, ojo con las actuaciones intermedias de recursos contra la providencia. Pues claro, si le ponemos así muy claramente precios individuales, pues un abogado pícaro estará recurriendo absolutamente todas las diligencias y de paso nos estará predisponiendo con el tribunal, porque precisamente no estará muy cómodo con nosotros. O sea que, cuidándolo, yo creo que es lo correcto. Aquí un precio global solamente se puede hallar como un precio límite máximo, como cuando hacemos un suministro de material para que la brigada pinte, o cualquier otro abogado o cualquier otro contrato de esta naturaleza sucesiva. La determinación del precio. Vuelvo a ampararme en que no es mi tema. Pero sí que he leído bastante cosa y todo el problema siempre se suscitaba en relación con la dificultad de hallar los precios de mercado. Y es cierto, o sea, ¿el precio de mercado cuál es? ¿El del abogado que cobra 4.000 euros los contenciosos y está tan contento de tener contenciosos? ¿O el del abogado que te hace un informe y cobra 32.000 euros? Claro, el mercado es muy poco uniforme porque tiene mucho que ver con el estrellato. Bueno, con el estrellato y con la solvencia. No quiero decir mucho menos que sea un problema ni mucho menos de vanidad. Hasta ahora se consideraba idóneo
y no sé por qué se ha cuestionado, claro, cuando ya hemos tenido un contrato de esta naturaleza ya es más fácil, porque tú puedes partir de la fuente de información que te da la anterior licitación y la puedes actualizar a euros constantes, es decir, cuando licitamos este era el mercado, según las ofertas, y han pasado 4 años. Claro, si lo tenemos así, perfecto. Y si no, pues bueno, hay quien ponía problemas al tema de los criterios orientadores de los colegios de abogados, porque es cierto que los criterios orientadores de los colegios de abogados han dejado de existir, pero es cierto a medias. Es cierto, a medias. Han dejado de existir para que los abogados hagan sus minutas. ¿Por qué? Porque hay el principio de libertad de honorarios, libre pacto con el cliente, pero no para cuando hay conflicto, es decir, para la determinación de las costas, por ejemplo, el abogado de la contraria, o para la jura de cuentas cuando se tiene que ir a cobrar a un abogado a la fuerza. A mí me parece que sirven igualmente. O sea, si no tenemos criterios, a mí me parece que sirven los del colegio correspondiente. A falta de nada, pues es un criterio. Costes directos, indirectos, yo creo que son contratos en los que lo fundamental son los costes de personal, sin duda ninguna. No digo que sean los únicos, y además yo de costes no sé, pero creo que es lo fundamental. Pero lo que sí que es perfectamente factible, además hay personas que lo recomiendan. Yo no lo tengo muy claro esto, pero es que históricamente estaba prohibida la cuota litis, es decir, la posibilidad de que el abogado perciba un porcentaje del beneficio obtenido por el cliente. Lo que está claro es que no hay ninguna duda de que se puede utilizar el pacto de cuota litis. Y, de hecho, hay un informe de la Junta Consultiva que ni se lo plantea desde hace ya un montón de años, desde la liberalización del tema de los colegios profesionales y la libre determinación de los honorarios. Lo que ocurre es que yo no lo tengo muy claro. Una cosa es un abogado que te está defendiendo, normalmente funciona más con la parte contraria al ayuntamiento. Pero bueno, primero, no todos los pleitos, hay cuantías clarísimas, pero hay cuantías muy flotantes, que no es que sean indeterminadas solo a efectos judiciales, sino que cómo valoro, o sea, hay que tener cuidadito con esto, porque cómo valoro yo el beneficio o el perjuicio. Hay cosas que a lo mejor aparentemente tienen muy poco perjuicio económico, pero indirectamente generan muchos costes. No sé si me he explicado muy bien, pero era un poco lo que quería decir. Condiciones especiales de ejecución, todas las que se nos ocurran en cualquier contrato, pero hay una esencial, que es la confidencialidad. Aquella característica tan incumplida en todos los ámbitos de la vida, la confidencialidad. Ese abogado tiene el deber de confidencialidad mientras dura el contrato y también cuando se acaba el contrato. Depende cómo lo tengamos establecido en el, porque tiene acceso a una información muy confidencial de su cliente. Por tanto, el deber de confidencialidad. ¿Son contratos modificables? Pues yo no he encontrado ninguna razón para que no lo sean. Es más, si establecemos contratos globales en los que el precio se construya a través de precios unitarios, pues lo lógico es precisamente, o al menos lo práctico, es precisamente establecer posibilidades de modificación del contrato dentro de los límites que nos marca la ley de contratos, cuando realmente hemos tenido una necesidad de prestación del servicio imprevisible al momento de contratarlo. Ah, pues creía que había más. Pues he acabado. Pensaba, no sé por qué estaba pensando en la última diapositiva. Es decir, no he pretendido, ni mucho menos con esto, más que hablar en voz alta lo que a mí se me ocurría cuando quería pensar en el contrato de esta naturaleza. Sí que había visto algún pliego en el que cuando se hablaba
de los criterios, esto sí que me gustaría decirlo y ya os dejo, cuando se hablaba de los criterios, pues por ejemplo, un pliego de condiciones que no está mal, por cierto, el Ayuntamiento de Vinaroz, por si alguien le quiere, pues cuando se hablaba de los, es un contrato muy global, incluye incluso la función del procurador, por tanto lo divide en lotes y define los criterios de adjudicación en función de los lotes, pero aparte de los automáticos en los que el porcentaje de baja del precio es esencial, reducción de plazos en la emisión de informes, claro, lo otro depende de los tribunales, pero cuando es asesoramiento no. Reducción de plazos en los informes, por ejemplo, ¿cuántas veces, a pesar de que nosotros somos el cliente, tenemos que estar detrás del abogado porque no conseguimos hablar con él y porque no viene al ayuntamiento y porque nos citan su despacho constantemente? O sea, el mundo al revés, el cliente soy yo. Por tanto, pliego, un responsable municipal del contrato, pero un responsable interlocutor del despacho. Acompañamientos gratuitos, asistencia directa a reuniones, tiempo de personación más rápido, es decir, que bueno, que tiene gracia porque te hace pensar y evidentemente no se corta, por ejemplo, al valorar la experiencia por cuenta propia o por cuenta ajena, porque la experiencia es experiencia, también la puedes tener sin haber formado parte inicialmente de un despacho. Pues, bueno, pues la experiencia de 2, 4, 6, luego valora los resultados en las sentencias, la formación, el currículum académico, es decir, que sí que hay materia para eso. El problema para mí, más grande, no digo que no haya más problema, es al artículo 168, ¿le faltan supuestos? Para que podamos acudir en aquellas singularidades que nos decía la Junta de Contratación a la contratación singular de un asunto, le faltan supuestos porque no entran ni con calzador. El único supuesto es ese que da tanto miedo, de la imperiosa urgencia, ya no me acuerdo cuál es el adjetivo. Y luego el tema de la duración. Yo creo que el tema de la duración es esencial. Es esencial. Y el tema de la confianza, yo creo que sí que es cierto que podemos acercarnos bastante con un buen diseño de pliegos. Un buen diseño de pliegos, es decir, dedicarnos a hacer unos buenos pliegos. Pero lo ideal sería, o que los contratos de servicios jurídicos, yo más que estén excluidos, creo que sería mucho mejor que tuvieran un régimen específico. Pero un régimen de verdad que solventara estos problemas, más que estar excluidos. Porque si estuvieran excluidos, ¿en qué situación estaríamos? A los contratos excluidos les son aplicables los principios etéreos de la ley de contratos, y entonces ya ahí sí que es un terreno resbaladizo, porque tú los aplicas creyendo que los estás aplicando, te llevan a un tribunal y resulta que no lo estabas haciendo bien. Por tanto, yo particularmente creo que tendrían que ser prestaciones de carácter intelectual, que tendríamos que tener, sin perjuicio de que los cedamos cuando contratemos, que tendríamos que tener propiedad intelectual como las otras profesiones, que faltan supuestos en la contratación negociada sin publicidad y que se ha de solventar el tema de la duración. El tema de la duración no es posible si realmente la aplicamos con radicalidad. Y nada más, muchas gracias por la atención y quedo a vuestra disposición. Moltes no sé si hay preguntas también por aquí. Sí, ara hi ha un torn de... Moltes gràcies, Carmen. Jo, la veritat, m'agradaria ser especialista en algú, perquè has dit que no era la teva matèria. No. A mi m'agradaria ser... En el que se suposa que sóc especialista, m'agradaria no ser... Pues ni siquiera me gusta, ¿eh? O sea, però bueno, com sempre, posant o traduint el dia a dia amb rigorositat tècnica, però també facilitant la comprensió de la matèria. Deixem torn de preguntes als assistents. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Hola, bon dia. He entès que
si feies el procediment obert, no és harmonitzat, sinó és més de 750.000 a l'assessorament i 1 milió a assistència jurídica. Llavors, si no és harmonitzat i és un servei, les empreses de nova creació no se'ls ha de demanar l'experiència. I tampoc se'ls podria valorar l'experiència, entenc. Llavors, aquests com els valores? Els de nova creació que han de tenir el mateix accés que qualsevol despatx que porta 300 anys com a despatx i que li demanes 20 i pico mil anys d'experiència, el que ho tindràs tu. I després una altra pregunta és que també entes que quan tu feies el... parlaves de procediments, parlaves per un cas, és a dir, t'entra un supòsit i tu fas el procediment per aquell assumpte, no en global. No, al final jo hablava d'un procediment global. Vale, entonces, en un procediment global tu pots saber què cobren més o menys els advocats amb honoraris, recursos, però com quantifiques els que tindràs tu en aquell temps? No, como de la misma manera, a ver, empezando por la última pregunta, que me parece más fácil. Sí, pero tú puedes poner a precio unitario, vale, te lo compro, pero el valor estimado. El valor estimado, cuando nosotros hacemos los contratos de, por ejemplo, ahora estoy pensando en términos en voz alta, en algunos de Cornella, suministro de pintura para material de la brigada o suministro de jardinería. ¿Cómo calculamos el precio estimado? ¿Cómo? Más o menos por lo que tú sabes que tienes que pintar de vallas, de metros de vallas que vas a tener que pintar en esos 3 años. Por ejemplo, me invento, que esto me lo dice el técnico, no lo digo yo. Pero claro, yo no sé si me van a poner un recurso, un ciudadano. No, pero ciudadano. Tú sabes la media de recursos que tienes. Pero un año puedes tener varios y luego no. Porque, pero esto te pasa, claro, pero esto te puede pasar, he puesto el de pinturas, que quizás es el más claro, pero esto te puede pasar en otros contratos también, no solamente es en el jurídico. O sea, lo que en el fondo el contrato jurídico está pensado para que sea cubrir la necesidad a un coste X, no he dicho que no hubiera problema, he dicho cómo lo podríamos solventar, a un coste X por un tiempo determinado. Es decir, yo que estoy satisfaciendo todo lo que me pongan durante 4 años, ¿vale? ¿Y qué quiero pagar o qué estoy dispuesta a pagar? Veo mercado y pongo precios unitarios. Y como los contratos de suministro recurrente, lo único que estableces es un precio. Lo único, digo, un tope, no un precio. No estableces y luego lo puedes ejecutar 100%, 80% o 40%. Es que para mí es un poco lo mismo. Si lo que quieres decir, que tienes toda la razón, es que si te coges la normativa a la hora de cómo tengo que evaluar el valor estimado del contrato y no sé qué, hay cosas que chirrían. Cógete cualquier contrato del ayuntamiento. Los otros son como... No, digo a la hora de... No digo que se puedan hacer bien, digo a la hora de cómo definimos el valor estimado. O sea, que el legislador se cree que hacemos un laboratorio y no. El pliego tiene que estar mañana. O sea, que te quiero decir que en el fondo tenemos la misma problemática que tenemos con los demás. Yo creo que la manera de mirar es la que tiene que cambiar. Es decir... si tengo una debacle y me ponen 10.000 recursos que yo no he previsto, algo tendré que hacer. Si no, tengo que partir de la previsión anterior. Si resulta que luego tengo economías, pues qué bien que hemos tenido poca. Es que no hay solución, es que no hay solución, es que no hay solución. Desde el momento en que nos obligan a poner un plazo cierto, cerrado, no vinculado ni siquiera a procesos ni... Porque lo podían haber establecido un régimen especial vinculado, pues, por ejemplo, a procesos y dentro del proceso a la instancia. Porque, claro, la instancia puede ser una instancia cómoda o accidentada totalmente, que te pidan la suspensión, que te pidan... Bueno, o sea, yo creo que esta es la situación. Yo he querido mirar un contrato... Nunca hay que mirar dentro de casa, porque he querido mirar un contrato de aquellos del penal y, bueno, claro, por eso he empezado diciendo
En lo que fallamos siempre es en la motivación, pero porque nosotros no hacemos laboratorio, nosotros el lunes tiene que estar y el lunes está y viene el pliego y es calcado. A veces no se le quita ni el nombre de Vinaroz, ¿eh? No quiero hacer de esto broma, pero es que no lo podemos cerrar más. Es que estamos hablando de un sistema que chirría. Y la primera pregunta ya se me ha olvidado. Lo de las empresas de nueva creación y la solvencia al no ser armonizado. Sí, bueno, por eso hay una resolución, no sé si era el mismo caso, que decía, hombre, tienes que dejar otros medios. Tienes que dejar otros medios. ¿Y otros medios? Bueno, pues otros medios son los currículums profesionales de las personas. Es decir, hay medios, pueden no haber empezado a ejercer, pero solvencia, lo único que tenemos que hacer también es, como todos los contratos, utilizar los parámetros que nos da el artículo 90 ajustados a la necesidad, pero de manera que no se vea que estamos haciendo trampas, como aquel que dice, es decir, que estamos excluyendo de facto a todos los demás. Entonces, claro, es que no hay otra solución que la parte de solvencia técnica de alguien que no tiene experiencia, es el currículum. No hay otro, es que no hay otro. Tenemos que dar vías alternativas. Claro, yo es que creo que nosotros no tenemos que elegir al abogado en la vía de solvencia. En la vía de solvencia debemos prever que vengan lo mejor que podamos y luego lo tenemos que elegir en la vía de aplicación de los criterios. Una última cosa, esto de la duración que dices, nosotros hicimos uno y pusimos que si ellos empezaban el caso, si se acababa el contrato lo tenían que continuar. Sí, es lo que decía. Pero que esto nos dijeron que era una cláusula abusiva porque, claro… Pero esto lo dijo el contratista. Sí. Pero no lo impugnó. No, ya. Pero luego se lo quedaron, pero no te lo llevan bien. Ya. Y luego reclama. Ya, pero bueno, esto es otra, esa es otra problemática. Yo, a ver, el que ellos tengan que acabar la instancia o que tengas esas reglas no quiere decir que no la cobren. Ah, por eso, si hay precios unitarios que deslindan, la van a cobrar. Claro, a lo mejor sería abusivo si no la cobraran. Yo comprendo, pero eso pasa con todos los contratos, yo comprendo que cuando tú ya sabes que no has ganado el siguiente, tienes muy poco interés en… Ya, pero eso pasa con todos, con todos, con todos, con todos. Cuando ya saben que no ganan el siguiente o que no les interesa simplemente concurrir al siguiente, pues el interés cambia. Pero bueno, lo único que podemos hacer es tener un buen sistema de sanción, un buen sistema de sanción. Pero no, ¿cómo lo puedes sancionar si el contrato se ha acabado? ¿Puedes sancionarlo? Hombre, para mí si se ha acabado, sí. Y está previsto en el contrato que tiene que acabar, imagínate, está previsto en el contrato que tiene que acabar la instancia, lo último que le queda es presentar la contestación a las conclusiones, por decirle alguna cosa, y como pasa no las presenta. Claro que sí. No solamente no las cobra, sino que me quedo con la garantía. Claro, pero tiene que estar dibujado en el contrato. Este es el tema. Por eso chirría, pero esto también pasa muchas veces en contratos de obras. Yo siempre he pensado que hay que diferenciar la duración del contrato de la ejecución del contrato, porque las consecuencias de la ejecución son mucho más largas. Los vicios ocultos, hay mil cosas que exceden de… Y nadie se plantea que no se pueda sancionar. A ver, yo, a mí me sería mucho más cómodo, como a todos, que cada vez que tuviéramos una cosa dijéramos, no, pues esto lo llevaría muy bien no sé quién. Esto es evidente y no por nada turbio, simplemente por comodidad. Pero yo creo que un ayuntamiento que tenga una necesidad media, normal, de asistencia jurídica, yo creo que a mí no me parece incorrecto que tenga que hacer un contrato global. Lo que sí que tiene que estar es muy bien dibujado, en la ley me refiero, la vía singular. Porque en el fondo el problema es la vía singular. En el fondo el problema es la vía singular. Y quien la haya vivido, yo la he vivido. Y es que hoy te ponen una querella y en 3 días
Claro, y lo mismo, yo me acuerdo de una querella que hubo en Cornellá hace un montón de años, que luego no son admitidas a trámite, pero que ponía en solfa asuntos de 13 años. Y para que le cuadrara al querellante, pues ¿qué hacía? En estos 13 años ha habido varias juntas de gobierno, varios secretarios en este caso no. ¿Qué hizo? Metió en la querella a todos. Total, como es gratis. Poner querellas es gratis. No tiene costes. Ni siquiera morales. Entonces, claro, yo no he intentado, si he dado esa sensación, no he intentado ni mucho menos decir que está todo resuelto. No, yo sigo pensando que tiene que haber un régimen singular. Y además un régimen súper singular. Ni siquiera valdría un régimen, por ejemplo, de contratos profesionales. No. Un régimen singular. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con encargar un proyecto y que te den el proyecto, con dirigir una obra. O sea, es otra cuestión. Y es una cuestión que se extrapola del ayuntamiento. Y luego hay temas, bueno, pues muy singulares. El penal es muy singular. Bueno, lamento, pero no tengo la varita. No sé si hay alguna pregunta más. Por aquí, ¿no? No, por aquí. Ah, no. Vale. Pues res, de nou agrair-te. Sí, aquí hay una pregunta. Una pregunta. Dime. Sí, no sé. Es también un caso concreto, pero tuvimos que, de un día para el otro, escrito de acusación y tienes 10 días para presentar. Obviamente hicimos un contrato menor, porque es que nadie nos lo hacía en 10 días y cogerte 20 cajas y, sí, sí. Y ahora continuar ya, obviamente, me quedaba la alternativa de que no estaba, pero viendo todo lo que hay, pues un procedimiento abierto, pero claro, como condiciones. Si se han mirado lo que se han mirado, lo que estaba ahora, y lo que te obliga es poner plazos de entregar esto, y sería posible en los criterios. O sea, ponerles plazos de. Claro. Sí. Entrado, han hecho el escrito de acusación, todo eso lo tenemos, pero los que se han estado 5 días, todo un equipo, cerrados mañana ahí. Y ahora la continuación, claro, poner criterios, porque el que empiece de cero, quien licite y volver a presentar. Leerse todas las 10 cajas que uno ya se ha leído. Ah, ya te entiendo. Que fuisteis, no, es que no te pillaba. Sí, sí, no. Que fuisteis al contrato menor, corriendo, claro, pero luego siguió el proceso. Bueno, que seguirá ahora. Y el siguiente. Tenemos que ver lo que ahí es. Claro, que te admitan y a ver qué te dicen. Porque. Claro, claro. El problema es que el cambio de instancia no consideran que sea el supuesto, pero yo iría a un contrato, yo, sabiendo que si me llevan a alguna parte no lo tengo claro, yo haría un contrato negociado sin publicidad, por urgencia. O sea, no me iría al trocito directamente. Puede ser imperiosa o no lo sé, pero a mí, que te lleven a un tribunal penal y que tengas que declarar en 48 horas... No, es un tema penal también, ¿eh? Claro, o sea que... es que ya lo intuía. Es que ahí es el supuesto donde está claro. Primero, porque no es normal que a los ayuntamientos y a las personas que trabajamos en ellos nos lleven al penal, como no es una cosa de tracto sucesivo, afortunadamente. Entonces, para mí, esos sí que son singulares. Es decir, yo creo en el contrato, lo hace el de Vinaroz, hace un contrato global, pero ya lo que os decía al principio, le dice al contratista que determinados contratos, por su singularidad, que se motivará en cada momento, imagínate si se hace por decreto del alcalde o por el que sea, de hacer contratos singulares. Entonces yo, más que al menor, que entiendo que es lo primero que sale y que te pide el cuerpo, porque esto, pero claro, luego tienes el problema, si se muere ahí, muy bien, pero si sigue, y ya sabemos los penales. Va a seguir y. Y va a seguir durante un montón de tiempo, a pesar de que luego se morirá por inanición, como el 99% de los penales de la administración. Pero yo haría un negociado sin publicidad. El riesgo es esto, el concepto de imperiosa urgencia, pero es que para mí es imperiosa.
no sé, que, però sí, no. Per a mi és imperiosa. Es que si eres tu el pliegos inculpado, y todo, me puedo estar dos meses y que alguien te impugne, yo haría uno de estos, pero incluso lo hubiera hecho de principio. Casi no tuvimos. No, lo que hay que no da tiempo, claro. Hemos conseguido que nos den 5 días más para el escrito, pero es que... Tiene que tener un régimen especial, no hay solución. No hay solución. Y yo, desde luego, de muchas materias puedo esto, pero la penal la considero siempre singular. Siempre. Salvo en el caso de Marbella, que tenía muchos penales, y entonces ya no era singular en los demás. No sé. Yo lo que no entiendo es cómo llevamos 5 años, venga, junta, opinión, y no se ha hecho nada. O sea, es lo que no entiendo, que no se haya solventado nada. Por ejemplo, recuperar aquello de la duración, cositas fáciles con todas las leyes que y los cambios que se han producido. Bueno, si us sembla... Retomem de nou la jornada amb el senyor Joan Bosch, cap de contractació del Consorci Local Red, que ens comentarà les principals resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d'aquest any passat. Així que, dono la paraula, Joan. Moltes gràcies per assistir. Gràcies. Se sent bé, oi? Se sent. Bé, efectivament, l'Isidre... em va demanar un comentaris de les resolucions del Tribunal Català de Contractes el 2023. Jo li vaig dir que sí, potser no era prou conscient que el Tribunal l'any passat doncs, va tenir una... Bueno, al final són 671 resolucions que són pràcticament el doble de les que va emetre l'any anterior. Per tant, ha tingut una activitat molt, molt intensa. Havíem pensat inicialment fer una... a seleccionar 5-6 resolucions icòniques del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, però a mi em va semblar que potser no seria el més correcte, perquè les resolucions resolen problemes molt específics i potser una resolució icònica o una resolució molt interessant des d'un punt de vista doctrinal potser no tenia o no era fàcilment extrapolable a altres situacions a les que nosaltres ens trobem dia a dia. Per tant, el que he fet és tot el recull de pronunciaments que a mi m'ha semblat que podien ser interessants i que podien ser relativament o fàcilment extrapolables a altres situacions en les que ens podem trobar en el nostre dia a dia, compartir-les amb vosaltres. No sé si heu tingut temps d'agafar la presentació que ahir van compartir, són 101 pàgines, però lògicament no les farem, però jo crec que és que està, les temàtiques estan ordenades per temàtiques, per tant jo crec que us pot ser d'utilitat. Jo només em referiré a aquelles qüestions, a aquells pronunciaments que a mi m'han semblat més significatius, i per tant molts dels que hi ha no els em faré esment. Per cada pronunciament només he citat una resolució, però heu d'entendre que molts d'aquests pronunciaments o la majoria els trobem en diferents resolucions al llarg del 2023, però jo he posat per cada pronunciament una única resolució. Com a titulars, abans d'entrar i després una qüestió d'ordre, que jo a les 12:45, 12:50 deixaré de parlar i estiguem on estiguem en la presentació, i la resta doncs vosaltres mateixos. Un petit resum o titulars de l'any 2023, de les resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. La qüestió que ha generat més conflicte amb diferència són les exclusions de tot tipus, o empreses que han estat excloses i defensaven que no havien d'estar-ho, o empreses que han defensat o que han al·legat que l'empresa adjudicatària havia d'haver estat exclosa per raons principalment relacionats amb les ofertes amb valors anormals, però també per incompliments de les prescripcions tècniques o per no tenir la capacitat i la solvència exigides. Aquest és el gran tema de les resolucions del Tribunal de Contractes del 2023.
Després, una qüestió que ha estat molt, que ha generat molt de conflicte, són la valoració dels criteris, la pròpia configuració dels criteris i la seva valoració, però contràriament al que nosaltres pensem, no als criteris judici de valor, que han generat molt poca conflictivitat, sinó criteris automàtics o criteris que el tribunal en diu semiautomàtics, és a dir, criteris automàtics que requereixen una verificació prèvia per part de l'òrgan de contractació, prèvia a la puntuació o a la utilització de la fórmula que hagin posat en els plecs. Aquests criteris semiautomàtics, després veurem alguns pronunciaments, són els que han generat més debat o més litigi. I no, en canvi, sorprenentment, els criteris judici de valor han generat poc conflicte. Hi ha dues resolucions que no he posat en la presentació perquè em feia una mica de... No són resolucions que des d'un punt de vista doctrinal puguin ser interessants per la jurisprudència o per la doctrina que fan, però que a mi em sembla que són divertides i que les comparteixo amb vosaltres, i si després les voleu buscar, doncs, espero que us ho passeu bé igual que jo m'ho he passat llegint-les. Una és la 101/2023 de 15 de febrer i és una resolució que ens permet relativitzar el temor que ens suposa que ens interposin un recurs contra uns plecs. És una resolució que anul·la definitivament un expedient de contractació iniciat el 2014. Per tant, no és culpa del tribunal, no és que el tribunal hagi trigat 10 anys en resoldre sobre aquesta impugnació dels plecs, sinó que aquell expedient doncs, ha tingut recursos de reposició, recursos especial, contenciós, etc. Però ens permet enfatitzar amb l'òrgan de contractació. Hi ha una altra resolució que, en canvi, ens permet enfatitzar, a mi m'ha permès enfatitzar molt amb el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Jo quan la llegia pensava, el ponent de la resolució devia pensar que hi havia una càmera oculta. És la 389/2023 de 21 de juny i no dic res més i ja la buscareu i ja la llegireu. Comencem. Ho he fet per temàtiques. La primera temàtica és sobre el recurs especial, qüestions que relacionades amb el recurs especial, amb la legitimació activa, temporalitat, etc. En aquest cas, la primera que he marcat com a significativa, el termini per interposar recurs, sabeu, aquesta qüestió tant que a vegades als licitadors els costa molt d'entendre, és a dir, que si es presenten a la licitació no poden impugnar els plecs perquè la presentant-se a la licitació els estan acceptant i en canvi si no es presenten tampoc poden impugnar els plecs perquè no tenen un interès directe, no? És una situació una mica estranya. Bé, la qüestió és que el termini per interposar els plecs, en aquest cas es va interposar la resolució després de finalitzat el termini per presentar ofertes, per tant, en aquest cas el tribunal diu, home, en aquest cas no juga aquest criteri de que si no presentes oferta no tens interès directe perquè el termini per presentar ofertes acabava abans que el termini per interposar recurs especial, perquè era un contracte tramitat d'emergència. Aquest segon pronunciament és relació a la legitimació una vegada declarada deserta la licitació. En aquest cas, el tribunal va considerar que l'empresa estava legitimada per interposar recurs perquè si només s'havien presentat dues empreses, per tant, només quedava una empresa, si l'empresa aconseguia l'exclusió d'aquesta segona empresa, l'òrgan de contractació hauria de declarar desert el contracte i, per tant, en una nova licitació aquesta empresa tindria possibilitats de ser adjudicatària. Aquest pronunciament després ha estat corregit pel propi Tribunal de Contractes del Sector Públic. En la resolució 123/2023, en la resolució 277, aquesta és la resolució 123/2023, en la resolució 277/2023 el tribunal canvia el criteri i considera que aquesta possibilitat de que si jo recorro contra l'adjudicació
és l'única empresa, guanyo el recurs i el tribunal ha declarat deserta la licitació i per tant tinc una oportunitat de poder participar en la nova licitació si és el cas, el tribunal considera que no hi ha legitimació activa arrel d'una interlocutòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, interlocutòria que no sentència, de 16 de març de 2023, en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que en aquests casos no es pot considerar que hi hagi legitimació activa. Aquest altre pronunciament sobre el termini d'interposició del recurs especial, sabeu que la llei de contractes del sector públic ens diu que quan un contracte és harmonitzat, la publicació en el perfil de contractant no la podem fer fins que no s'ha publicat la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, i ens diu si una vegada enviat l'anunci al Diari de la Unió Europea passades 48 hores no hem tingut resposta, no s'ha publicat, aleshores podem publicar la licitació en el perfil de contractant. Jo, i que, bueno, hi ha altres òrgans de contractació, sempre hem considerat que el correcte és publicar simultàniament, és a dir, publicar en el perfil de contractant el mateix dia que s'envia l'anunci de licitació en el DOE. Perquè si nosaltres en els plecs posem que el termini per presentar ofertes és de X dies a comptar des de que s'ha enviat l'anunci de licitació al DOE, si després publiquem la licitació en el perfil 2 o 3 dies després, en realitat no estem donant tot el termini a les empreses per presentar ofertes. Per tant, hem considerat, o considerem, alguns òrgans de contractació consideren que és oportú o que és més correcte publicar simultàniament. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic valida aquesta possibilitat, és a dir, que el mateix dia que envies l'anunci de licitació al DOE publiquis en el perfil de contractant la licitació, però adverteix que en aquest cas el termini per interposar recurs especial no és des de la publicació en el perfil de contractant, sinó passades 48 hores des de la publicació en el perfil de contractant. Teniu la resolució aquí, després amb més calma la podeu llegir. També respecte a una vegada declarada la licitació deserta, el tribunal en aquesta resolució considera que la declaració de deserta de la licitació suposa la desaparició sobrevinguda de l'objecte de la impugnació. Però això s'ha de matitzar. El que passa és que en aquesta resolució, quan arriba el recurs al tribunal, l'òrgan de contractació ja ha iniciat un nou procediment de contractació. I per tant li diu, escolta, aquí ja no hi ha objecte, si vols impugnar, impugna la nova licitació. En canvi, en altres supòsits en què el tribunal, en què l'òrgan de contractació encara no ha iniciat la nova licitació, el tribunal sí que es pronuncia sobre el fons de l'assumpte, perquè considera que aquest tribunal, aquest òrgan de contractació, en el cas de que es declari deserta la licitació, podria, per exemple, iniciar un procediment negociat sense publicitat per raó d'haver quedat deserta la licitació i per tant es mantindrien els mateixos errors o mateixos problemes en els plecs i per tant en aquest cas sí que, tot i que el tribunal, tot i que l'òrgan de contractació ha declarat deserta la licitació, el tribunal es pronuncia sobre el fons. Tot i que és una qüestió que el propi tribunal dubta sobre si és un criteri que mantindrà, però aquí teniu aquesta resolució. Altres resolucions en què el tribunal entén que el fet que es declari desert no suposi no haver d'entrar sobre el fons de l'assumpte, per exemple, és la 134-2023. Bé, sabeu que el que dèiem abans, si nosaltres no ens presentem, en principi, si nosaltres no presentem oferta, en principi no tenim legitimació activa per interposar recurs contra els plecs, no hi ha un interès directe, excepte que no hagin presentat oferta precisament perquè l'error que estem al·legant o que hem detectat en els plecs és el que ens impedeix presentar oferta. El que diu el tribunal és que en cap cas els criteris d'adjudicació no ens impedeixen presentar oferta. Per tant, si l'única al·legació és contra els criteris d'adjudicació, en aquest cas s'entendria que no tenim, el tribunal considera
que no hi hauria legitimació activa per impugnar els plecs si no hem presentat, si no hem presentat oferta. Aquesta resolució 218-2023, aquí hi ha l'empresa recurrent, és un contracte que no arriba al llindar dels 100.000 euros per tenir accés al recurs especial, però l'empresa recurrent adverteix en el tribunal que hi ha contractes successius, contractes menors, que la suma dels quals, sobre el mateix objecte, la suma dels quals sí que superarien aquest llindar dels 100.000 euros i, per tant, si l'òrgan de contractació hagués fet les coses bé, hagués pogut interposar recurs especial o aquell contracte tindria accés al recurs especial. El tribunal fa una cosa que a mi em sembla interessant, perquè l'empresa recurrent no diu quins són aquests contractes successius que farien que de manera acumulativa superarien aquest llindar. Aleshores, el tribunal el que fa és analitzar què hi ha en el perfil de contractant d'aquell òrgan de contractació per comprovar si realment hi ha contractes successius que podrien, que de manera conjunta superarien aquell llindar. El que és interessant és que no agafa els contractes successius d'una mateixa anualitat, que podríem, sinó que busca anualitats anteriors. El que passa és que les anualitats que estan publicades en el perfil de contractant només són les dues anualitats anteriors i el tribunal arriba a la conclusió, bueno, arriba a la conclusió no, és la suma dels imports d'aquests contractes successius amb el mateix objecte no superen els 100.000 euros i per tant no li dona accés al recurs especial, però el tribunal no es pronuncia si hi ha un fraccionament de contractes, d'un objecte contractual, etc. Però a mi em sembla interessant perquè posa en debat la figura del contracte menor, la figura del fraccionament, i que, bueno, jo ara no vull obrir debats paral·lels, però hauríem de veure, la professora Sílvia Díaz, que fa poc va participar en aquest seminari, doncs, té un article publicat fa poc sobre el fraccionament dels contractes i adverteix que el fraccionament dels contractes no només es dona en els contractes menors, també es dona en altres llindars econòmics, en altres contractes, que ja, depenent del llindar, doncs, trobem regles de contractació molt més estrictes que potser podríem fer. Digues, perdona. Clar, no, en principi, és a dir, el tribunal fa la suma i diu no arriba als 100.000 euros, per tant no té la situació. Entenem que si hagués superat els 100.000 euros hagués considerat que l'òrgan, que l'empresa recurrent efectivament tenia legitimació activa per interposar aquest recurs especial, si no el tribunal no hagués fet aquest càlcul dels anys anteriors. No? La qüestió curiosa per mi és que no només té en compte els d'una anualitat, sinó que té en compte anualitats anteriors, el que passa és que només té en compte les anualitats anteriors que estan publicades en el perfil de contractant. Per tant, no sabem si fins a on hagués arribat el Tribunal Català de Contractes en aquesta operativa, si hagués arribat fins als 5 anys anteriors o on s'hagués quedat. I si el mateix criteri l'hagués tingut respecte de si, per exemple, en lloc de ser contractes menors, fossin simplificats sumaris o simplificats abreujats. Com es produiria el fraccionament? És a dir, si tu fas una licitació de 2 anys per menys de 60.000 euros en serveis i després en tornes a fer una altra de 2 anys, hi ha fraccionament o no? Bueno, aquest és el debat que jo no volia obrir. És a dir, però jo crec que és interessant, que hi hauríem de reflexionar, és a dir, només parlem de fraccionament quan fem contractes menors i no només, és a dir, fem contractes menors per escapar del recurs especial, però potser també fem abreujats sumaris per escapar del recurs especial, potser un contracte que té una previsió de durabilitat, no dic infinita, però la neteja de les oficines la farem sempre, no la deixarem de fer mai. Fer un procediment abreujat cada any és un fraccionament del contracte, és un debat que jo no volia obrir, perdoneu. Bueno, les declaracions de confidencialitat també són susceptibles de recurs especial, la decisió de continuïtat, pròrroga forçosa,
també aquesta interessant 366 en un acord marc, és a dir, que la meva, que l'exclusió o no de les empreses competidores no suposin que jo no sigui adjudicatari de l'acord marc, això no fa que deixi d'estar legitimat per intentar l'exclusió d'altres empreses, perquè el que diu el tribunal, si jo excloc empreses de l'acord marc, després en els contractes basats tindré menys competència. Per tant, en aquest cas, encara que la seva exclusió no signifiqui o no, o la seva admissió o no signifiqui que jo no sigui adjudicatari, en aquí el tribunal considera que hi hauria legitimació activa. Respecte de les exclusions, ja ho sabeu, l'exclusió no té efectes fins que no es notifica correctament, en peu de recurs, etc. El tribunal en aquesta resolució 541 recomana que quan hi hagi una exclusió, en aquell moment es notifiqui formalment per tal que l'empresa pugui presentar recurs especial en aquest moment i no haver de posposar la impugnació de les exclusions en la notificació de l'adjudicació del contracte. .388/2023. El que diu el tribunal és que defensar la no exclusió, encara que això no suposi que hagi de ser l'adjudicatari, és a dir, que això no pugui suposar que sigui l'adjudicatari, també és un motiu de legitimació activa, és a dir, que m'expulsin d'una licitació és un dany, és un perjudici que tinc dret a defensar-lo, encara que això no suposi defensar la meva adjudicació d'aquell contracte. Bueno, això és una qüestió, no sé si és una queixa o un lament del tribunal, que diu, tot i que tenim la consideració d'òrgan jurisdiccional, perquè així ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia, el cert és que no ens integrem dins del poder judicial i, per tant, no tenim poders efectius d'execució pel que fa a les resolucions. I, per tant, perquè hi ha moltes de les resolucions del 2023 que no són pròpiament recursos, sinó incidents d'execució, és a dir, empreses que es queixen que l'òrgan de contractació no ha fet cas del tribunal, és a dir, el tribunal resol que l'òrgan de contractació ha de retrotraure les actuacions i realitzar una determinada activitat i no es fa, i les empreses es queixen i el tribunal l'únic que pot fer és tornar a insistir a l'òrgan de contractació que faci el que se li ha dit que havia de fer. Deixem el recurs especial, l'aplanament, només un apunt, és a dir, l'aplanament, el tribunal no accepta a cegues l'aplanament de l'òrgan de contractació a les al·legacions que formula l'empresa en el recurs especial, és a dir, que l'aplanament, perquè sigui acceptat pel tribunal, ha d'estar fonamentat, ha de tenir lògica, no ha de ser contrari a una interpretació a la interpretació dels plecs, els plecs tal com han estat redactats, etcètera, etcètera. Bueno, aquí hi ha una sèrie de resolucions o de pronunciaments en què el tribunal no accepta l'aplanament de l'òrgan de contractació. Sobre l'àmbit subjectiu, veieu que els àmbits en què he ordenat les resolucions segueixen una mica la lògica de la llei de contractes del sector públic, però bueno, és la meva lògica, podeu no compartir-la. Sobre l'àmbit subjectiu, em sembla molt interessant aquesta resolució 205/2023. Fixeu-vos que estic incidint en aquelles qüestions que jo he marcat prèviament amb negreta. En alguns casos també he marcat amb negreta la resolució. Per tant, jo aquí he posat un fragment, però el que és interessant és la resolució en si, tota la resolució. Aquest és un cas interessant perquè es qüestionava si Barcelona Turisme era poder adjudicador, però és una qüestió que ja s'havia plantejat anteriorment, crec que el 2021, i el que s'analitzava era l'exercici 2020. En la resolució del 2021, referida a l'exercici 2020, el tribunal va considerar
que Barcelona Turisme no era poder adjudicador. En la resolució de 2023, el Tribunal Català torna a considerar que Barcelona Turisme no era poder adjudicador. Però hi ha una cosa molt interessant que fa el Tribunal, és dir, però si m'ho haguessis preguntat l'any passat, potser et diria que sí que era poder adjudicador. Perquè la qüestió és que el 2021, en plena pandèmia, per exemple, els ingressos de Barcelona Turisme provenien principalment de subvencions o d'aportacions de l'Ajuntament de Barcelona, no de la seva pròpia activitat. No? Però em semblava interessant aquesta distinció, és a dir, que el Tribunal adverteix que no s'és poder adjudicador o no ets poder adjudicador de per vida, sinó que depèn de la circumstància de cada moment. I aquesta resolució, a banda de que les resolucions que tracten aquestes qüestions, tant aquesta sobre Barcelona Turisme com aquesta d'Aigües de Barcelona, com la del 2021 sobre la mateixa Barcelona Turisme, són resolucions molt didàctiques. És a dir, que el Tribunal explica molt bé com s'ha d'analitzar una entitat per saber si és poder adjudicador o no és poder adjudicador, requisits de la directiva, de la pròpia llei de contractes sobre aquesta qüestió. És una resolució molt interessant. Per això volia significar-la, perquè tingueu en compte que no s'és poder adjudicador de per vida, que depèn de cada moment. Contractes exclosos. Fins ara semblava que tots teníem... És a dir, semblava que el debat era un, aquest, per exemple, el primer, servei de bar-restaurant. Semblava que el debat finalment era, és un contracte especial, és un contracte de serveis, és un contracte de concessió de serveis, i el Tribunal diu que potser no és cap d'aquests contractes, potser és un contracte patrimonial. I en aquest cas en concret, que és la prestació del servei de bar-restaurant d'un espai situat al costat de la piscina municipal, el Tribunal considera que no és un contracte típic de serveis, que és un contracte patrimonial, per tant, exclòs de la llei de contractes del sector públic. No? I em semblava interessant perquè normalment, ara, darrerament, teníem al cap que serveis de bar-restaurant té la CPB, hi ha una CPB que és serveis de bar-restaurant, per tant, si hi ha una CPB que és servei de bar-restaurant, això vol dir que és un contracte de serveis, i per tant l'únic que ens hem de preguntar és si és un contracte de serveis o de concessió en funció de si hi ha risc, transferència de risc o no, però el Tribunal obre un nou debat. Bé, potser no és un contracte típic, és un contracte... Bé, en aquest cas considera que no és un contracte típic, és un contracte patrimonial i que per tant hauria d'estar exclòs. Aquí teniu la resolució, és la 63/2023, teniu altres. He posat altres exemples de resolucions sobre aquesta qüestió, en aquest cas, per exemple, per la instal·lació de contenidors per la recollida selectiva de roba, aquí sí que el Tribunal considera que és un contracte típic. Bé, tenim diversos... Aquí, per exemple, en el de recollida selectiva de roba, el Tribunal diu que el seu objecte no es basa en l'espai públic, sinó en la recollida de roba. En canvi, en el del servei de bar de la piscina, del servei de bar de l'espai situat al costat de la piscina, considerava que no, que era al revés, que es basava en l'espai públic i no en la prestació del servei de bar. Bé, aquí teniu altres exemples sobre contractes exclosos. Sí, però fixa't què diu el... Sí, però fixa't què diu el Tribunal. Diu aquesta finalitat d'interès públic no es pot confondre ni ha de significar necessàriament un contracte públic subjecte a la llei de contractes del sector públic, sinó que es tracta d'una regulació de l'ús de tal. Diu, la tesi sostinguda és que tal... Bé, diu, no obstant l'existència i persecució d'un interès públic, en tant que és una característica inherent de l'Ajuntament com a administració pública, i que en aquest cas el que es persegueix no és una rendibilitat econòmica mitjançant l'ocupació de l'espai públic, etcètera. Però sí, aquesta reflexió, efectivament, el Tribunal també la té en compte. Sobre els encàrrecs de mitjans propis, és una qüestió molt complexa. Jo crec que ja vam tenir una presentació en aquest seminari sobre aquesta qüestió. Jo només he seleccionat
resolucions que em semblaven molt interessants també, igual que les resolucions quan el tribunal parla de les veiem, Barcelona Turisme, si és un poder adjudicador o no, les resolucions en què els tribunals analitzen els encàrrecs de mitjà propi són també resolucions molt didàctiques, molt ben explicades, fan molta, és a dir, no es limiten a resoldre el cas específic, sinó que intenten fer una visió genèrica del problema, no? I en aquest cas em semblava interessant aquesta, perquè és un mitjà propi que agrupa una pluralitat d'administracions públiques, hi ha també em semblava que era interessant, i per això l'he marcat en negreta, però jo crec que ara no tenim temps d'analitzar en detall aquesta resolució i així podem avançar, però crec que també parlava de la participació privada, directa i indirecta, la diferència entre la llei de contractes i la directiva. La directiva, la participació privada la limita a la participació privada directa, en canvi la llei de contractes diferencia entre la participació privada directa i indirecta. Bueno, no cal que segueixi. Sobre l'accés a l'expedient, el secret de les proposicions, la confidencialitat, a mi el que m'ha semblat molt interessant de les resolucions del Tribunal Català és que adverteix, igual que ja havia fet el Tribunal Superior de Justícia, a banda de totes les qüestions que ja sabem sobre com hem de regular aquesta qüestió, que no podem acceptar a cegues el que ens digui l'òrgan de contractació, que hem de valorar nosaltres si és secret, si no és secret, etcètera, etcètera. Però el que em sembla molt interessant és el que diu que el tribunal, és que podem, en el cas que una empresa ens digui que una part de la seva oferta és confidencial i que per tant no la podem fer pública, el que diu el tribunal és que podem exigir a l'empresa que ens presenti una versió 2 de la seva oferta neutra. Sí, sense aquesta informació, una versió neutra que faciliti, és a dir, demanar a l'empresa que faciliti una versió no confidencial dels documents que contenen informació confidencial, i aquí no faciliti una versió neutra d'aquella informació. També és important recordar que, perquè moltes vegades les empreses diuen no et puc facilitar aquesta informació perquè és confidencial, qui té el deure de preservar la documentació és l'òrgan de contractació, no són les empreses. Per tant, les empreses no es poden excusar en aquest deure de confidencialitat per no facilitar-nos informació que pugui ser efectivament confidencial. Sobre el caràcter onerós, bueno, no hi ha massa cosa a dir, ja tots ho sabem, les ofertes de 0 euros, etc. Però el que sí que és interessant és que el tribunal diu la possibilitat de fer ofertes a 0 euros o quasi a 0 euros està condicionada a 3 requisits acumulatius, no? Diu que l'oferta en el seu conjunt tingui un preu positiu, que la fórmula no quedi desvirtuada, la fórmula per calcular la fórmula de valoració no quedi desvirtuada i que el resultat final no suposi atorgar major puntuació en el criteri a qui realitza una oferta més cara. Bueno, això s'ha de matitzar, perquè el segon criteri, que la fórmula de valoració no quedi desvirtuada, ja sabem que el propi tribunal, en diverses resolucions, després si tenim temps en veurem alguna, accepta que aquesta oferta de 0 euros la mesa de contractació la converteixi a 0,01 o a 0,001 euros per tal que la fórmula matemàtica pugui ser efectivament aplicable. Per tant, aquest segon requisit perdria sentit. I que, per tant, el tribunal que adverteix el que haurem de veure és si aquesta oferta de 0 euros en definitiva s'ha fet en frau de llei. I el que és important és veure si els plecs permeten o no permeten ofertes de 0 euros. Per tant, és una qüestió que hem de tenir en compte. Bueno, sobre aquestes qüestions de disseny de les licitacions, hi ha tota una literatura molt extensa sobre la discrecionalitat tècnica, etcètera, etcètera, que jo me l'estalvio perquè ja la sabeu, No anem
anem ràpid, eh? Sobre que, per exemple, no? Sobre les qüestions, hi ha moltes resolucions, no? Que empreses que es queixen que l'òrgan de contractació ha dirigit la contractació a una empresa concreta, ha posat marques o ha posat prescripcions tècniques que només una empresa pot complir. El que diu el tribunal és el que s'ha de veure és si realment l'òrgan de contractació amb el disseny de la licitació ha intentat afavorir una única empresa, però si les prescripcions tècniques responen a unes necessitats justificades de l'òrgan de contractació, en aquest cas no hi hauria una vulneració, no hi hauria... Bueno, hi ha una resolució sobre prestacions directament vinculades, perquè moltes vegades discutim si un contracte l'hem de dividir en lots o no, però a vegades també és el problema a la inversa, és a dir, podem ajuntar en una única licitació prestacions diverses que no tenen res entre elles, doncs també s'ha de veure, eh? En quins casos podem ajuntar en una única licitació prestacions diverses, no? Són prestacions que han d'estar vinculades, i en aquesta resolució la 351/2023 s'indiquen quines característiques han de reunir aquestes prestacions diferents perquè puguin formar part d'un únic contracte, amb independència si després el dividim en lots o no el dividim en lots. Bueno, això que dèiem sempre, els plecs són llei del contracte. Bueno, no només els plecs, tota la documentació que defineixi les condicions de la licitació. Bueno, sobre les fórmules matemàtiques, aquí, bueno, jo havia assenyalat aquesta, de les TPB, el tribunal adverteix moltes vegades que hem de tenir en compte que hem de assenyalar correctament la TPB del contracte. Em sembla que aquesta resolució és una en què la TPB que s'identificava en altres serveis. Bueno, hem de ser més curosos i intentar indicar la TPB amb la màxima precisió, i si no és suficient amb una, pues, les que calgui, no? Sobre les fórmules de valoració econòmica també hi ha molta literatura. El tribunal recorda que d'acord amb la llei de contractes la fórmula que utilitzem s'ha de motivar, que, bueno, diu que les fórmules, pues, han d'atorgar una puntuació proporcional a les ofertes, de manera que la més barata tingui la major puntuació, la més cara la menor puntuació, les ofertes intermediàries la puntuació proporcional. Però el que està bé és que el tribunal adverteix que seria interessant que l'òrgan de contractació, abans de posar la fórmula en els plecs, fes una simulació del resultat de l'aplicació d'aquesta fórmula per comprovar que realment aquella fórmula dona els resultats esperats. Bueno, sobre el falsejament de la competència, recordeu també, el tribunal insisteix, que una empresa ens hagi ajudat a preparar els plecs no significa que automàticament l'hàgim d'excloure o no li hàgim de permetre participar en la seva oferta. En realitat la llei de contractes no fa un mandat de prohibició a l'empresa que ens ha ajudat, sinó que ens fa un mandat a nosaltres perquè adoptem aquelles mesures que facin que la presentació d'aquesta oferta d'aquesta empresa que ens ha ajudat no falsegi la competència. Això no té res a veure amb les consultes preliminars, eh? Quan ens ajuden fora d'unes consultes preliminars. Sobre la no divisió en lots, és molt important també, el tribunal recorda, no només hem de motivar quan no dividim en lots, sinó també la pròpia divisió en lots, la divisió en lots que fem, perquè podria ser que la divisió en lots, recordeu que la divisió en lots dels contractes tenen per objecte facilitar l'accés a les petites i mitjanes empreses. Podria ser que la divisió en lots del nostre contracte, d'un contracte enormement gran, la divisió en lots no fos suficient per facilitar aquest accés a les petites i mitjanes empreses. Per tant, això també podria ser objecte de recurs, eh? És a dir, la no divisió del contracte en lots, i també s'ha d'entendre la no divisió en més lots, és a dir, que ens poden qüestionar que no hàgim dividit en lots, però també ens poden qüestionar que no hàgim dividit en més lots.
Bueno, sobre els contractes reservats, la disposició dinal quarta, el que el Tribunal també recorda en diverses resolucions que no hi ha cap normativa, no hi ha cap limitació en la normativa vigent sobre la, sobre la, sobre la reserva de contractes, és a dir, no ha de ser un contracte dels, dels que estan en el llistat de l'annex 6 i tampoc cal que prèviament l'òrgan de contractació hagi aprovat un percentatge mínim de reserva per poder fer, per poder aplicar la disposició addicional 4 i reservar l'accés a aquell contracte a les CETIs. Bueno, aquí, si, si, fem, si reservem, lògicament, si reservem el contracte, si hi ha subcontractació, aquesta subcontractació també, també estarà reservada. Acabo. Procés de, bueno, sobre el pressupost base de licitació, aquí teniu, hi ha, bueno, és un tema molt, molt, molt complex sobre què vol dir el conveni col·lectiu d'aplicació, el conveni col·lectiu quan fem la, quan preparem el pressupost, el conveni col·lectiu per determinar si una oferta està en curs amb valors normals, el conveni que finalment serà d'aplicació, etc. Per acabar de resumir tota aquesta doctrina, al final, fixeu-vos què diu el Tribunal. El Tribunal diu, i després això ho llegiu més, més detenidament i reflexioneu, però perquè s'ha d'entendre una mica, s'ha de llegir tot per entendre, però la conclusió del Tribunal és, diu, fixeu, fins i tot, si l'empresa adjudicatària disposés d'un conveni col·lectiu diferent, aquell que hem fet servir per definir el pressupost base de la licitació, no estaria cap, incomplint cap normativa pel fet que ofereixi un preu inferior al pressupostat per l'òrgan de contractació si es regeix per un altre conveni aplicable i aquest fet no suposa necessàriament que no hagi de remunerar el seu personal d'acord amb la normativa laboral que li sigui d'aplicació a ella. Vull dir que, bueno, podeu entreveure les dificultats i les problemàtiques. Bueno, sobre la subrogació, les qüestions més bàsiques és que la subrogació, sobre les qüestions que ha incidit més el Tribunal, és que hi hagi subrogació no significa que aquelles empreses hagin d'adscriure aquell personal subrogat aquell contracte, sinó que poden fer el que consideren, poden adscriure un altre contracte, poden prescindir d'aquestes persones i contractar-ne de noves, etc. Només tiro endavant perquè volia trobar una resolució que em semblava que era icònica, però bueno, podeu veure, aquí sobre els criteris d'adjudicació teniu diferents, teniu diferents resolucions. Aquí hi ha sobre els criteris semiautomàtics, només un minut, perdoneu, sobre, que us comentava la problemàtica que han generat, els criteris de reglament territorial, la millora salarial, en aquí igual que dèiem en els casos de Barcelona Turisme, encàrrecs a mitjans propis, les resolucions sobre les millores salarials del Tribunal Català són molt didàctiques, tot i que no les, de moment no les ha acabat acceptant, però sembla que hi estem molt a prop i que, i que, i que bueno, qualsevol, en qualsevol moment tindrem. I només us volia fer una referència, perquè em semblava que era una resolució molt interessant, perquè continuen plecs que estableixen limitacions en la redacció de les ofertes, que si Arial, Times New Roman, Mida 11, Interlineat, etc. I aquesta resolució diu, el format d'arxiu especificat dels plecs, el PDF, no permet comprovar si el document efectivament reuneix totes aquestes característiques formals. Per tant, el Tribunal diu, no cal que posem en els plecs que sigui àrea l'11, que sigui, perquè això és impossible de comprovar en un document PDF. I jo crec que jo ho deixaria aquí i així també ens dona temps, bueno, respectem els tempos i jo també, a més de ponent, soc alumne i crec que l'hora d'acabar és l'hora d'acabar. Gràcies. Gràcies, Joan. Hola. Tenim el senyor Jordi Turón, que és vicesecretari de la Diputació de Girona, el qual doncs, bueno, ens parlarà de, dels contractes d'emergència a l'administració local i l'emergència climàtica. En un moment on bueno, ja l'estat general té una incidència generalitzada, però actualment amb la situació de sequera i amb les obligacions al respecte d'aquesta matèria,
No, perquè la Setmana Santa sembla que tampoc ho ha arreglat, alguna cosa, però no del tot, la pluja de Setmana Santa, sí que es va creure oportú doncs, bueno, comentar aquest aspecte. No sé si vols fer alguna prèvia abans de començar, Jordi. Sí, si voleu comencem a l'espera de que bueno, incloguin les presentacions. Per no fer-nos perdre el temps, bàsicament comentar que avui el que parlarem és dels contractes d'emergència i la sequera. Però prèviament el que hem de comentar és que els contractes d'emergència utilitzats per les administracions públiques, no sé si n'heu fet ja vosaltres de contractes d'emergència. Hi ha algun ajuntament que hagi fet contractes d'emergència? Dos ajuntaments, tres. Val, en relació als contractes d'emergència, a veure, si ens tinguéssim que situar, bàsicament... Si ens tinguéssim que situar, bàsicament, hauríem d'anar... Jo aniria al gener del 2020. Al gener del 2020 comencen a passar coses. Bàsicament, quines coses passen? El 23 de gener del 2020 hi ha un temporal Glòria, no?, que cauen entre 200 i 500 litres d'aigua a diferents llocs de Catalunya i bàsicament doncs, destrossa moltes infraestructures, no? Destrossa ponts, destrossa bueno, carreteres, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí és el primer moment en què ja ens plantegem de poder fer doncs, contractes d'emergència per arreglar aquestes infraestructures perquè hi ha carrers o carreteres que porten un nucli de població i han quedat tallats i no poden accedir bueno, tota aquesta història. No? I a partir d'aquí és quan ja ens comencem a plantejar el que són els contractes d'emergència. Què passa més? Després encara es complica més perquè bueno, al cap de dos mesos, no? El 14 o 15 de març, doncs ja sabeu que es declara l'estat d'alarma, no? L'estat d'alarma per part del govern de l'Estat pel Covid-19, no? I a partir d'aquí doncs, bueno, comencen també ja a proliferar de forma doncs, increïble ja el que són els contractes d'emergència, no? per comprar tot el material sanitari, no? Mascaretes, gels, etcètera, etcètera, no? Aquí és, bueno, on explota el tema dels contractes d'emergència, no? En aquesta història, no? del Covid-19, doncs, bueno, entrem en aquest món així friqui, no? dels contractes d'emergència, no? Aquest món així, pues, bueno, de l'escopeta nacional, no? de Luis García Berlanga, no? d'aquest caràcter, no? de personatges, no? que viuen en aquesta misèria moral, no? i són així com murris, no? pícaros, no? tipus Lazarillo, no? Entrem en aquest submón, no? en aquesta subcultura, i bàsicament aquí tenim pues, tots aquests personatges, no? Tenim des d'en Sant Xinxón, no? el cas Medina Luceño, no? que el cas de mascaretes de l'Ajuntament de Madrid, no? que aquests dos pàjaros pues, bàsicament enganyen una advocada de l'Estat, no? pobreta, que és aquesta que veieu aquí, no? que la van enganyar, perquè no tenim temps, no? però bàsicament compren mascaretes, no? a Malassi per 12 milions d'euros, cobren una comissió, no? En Luceño li diu al duque de Feria que s'autonomena broker de les matèries primes, pues que se lo repartiran per la meitat, però també l'enganya, no? perquè ell se queda 5, de 12 milions d'euros de mascaretes, ell se'n queda 5 i en el duque de Feria li en dona un. No? Per tant, no van al 50%. Bueno, això està judicialitzat per estafa, totes aquestes pel·lícules. No? Bueno, aquí el més famós és no? quan li envia el correu electrònic en Medina, en Luceño li diu, tu, palasaca, no? És a dir, s'ha fotut 5 milions d'euros a la butxaca i li diu, pel correu electrònic es titula palasaca. Bueno, després tenim més friquis, no? Tenim els friquis de la marisqueria a Madrid, la Xalana, no? Que ja, pues, bueno, munten tota la pel·lícula dels contractes aquests d'emergència que ja sabeu. I després, supòsits absurds de contractes d'emergència, des de llogar els camells per la cavalcada de Reis, no? que ja sabeu que cada any es fan les cavalcades de Reis, no? O bueno, aquí a Cádiz, mira, per les rues de Nadal, pues, comprar estrelles lluminoses i Transformers, no? I fan contracte d'emergència. Bueno, era per veure pues, bueno, tot aquest món friqui no?
de l'emergència, que és la que hem d'evitar, no? Ara on estem? Ara hi ha una altra emergència, no? Ja sabeu que emergència és perill greu, catàstrofe, etc. I estem amb la sequera de conques internes, no? És a dir, el tema de la sequera, no? En relació al tema de la sequera, què cal saber en relació al tema de la sequera? Pues veieu aquí, això és Mad Max, no sé si l'heu vist, Max, eh? Comença la guerra de l'aigua, és a dir, l'aigua es converteix en un recurs escàs, no? I, bueno, i començarà, pues, bueno, la guerra per l'aigua, que ja s'està produint, no? Entre... Era previsible. Eh? Sí, i anirà més, sí. Sí, però això són decisions polítiques, no?, que en principi no van fer les inversions que tenien que fer quan tocava, no?, tota aquesta pel·lícula, no? Bueno, pues la guerra, el que dèiem, ha començat la guerra de l'aigua, no?, per exemple, entre el sector turístic, no?, el sector agrícola, no?, els tractors, tallades de carreteres, bueno, un liu espectacular, no? Després comentarem quin és el moment zero, no? El moment zero, ja ho heu de saber, el moment zero és quan obres l'aixeta i no surt aigua. Eh? I ara direm en quins puestos pues, estan a prop d'arribar al moment zero. Bueno, aquí tenim el típic, no? La LACA, la normativa legal en matèria de sequera, han dictat aquests dos de decret llei i la llei. Aquí, bàsicament, aquestes lleis del Parlament de Catalunya te diuen que quan estiguis amb excepcionalitat i emergència, a nivell de sequera, pots tramitar els contractes per emergència, obres, subministraments i serveis, no? I que tu això, bueno, ara veurem com es tramita l'emergència, i que els hi pots adjudicar, no?, directament a les empreses gestores del servei d'abastament. Eh? Ja sabeu, no?, que ara l'ACA, no?, a 700 municipis ha donat 130 milions d'euros, que són engrunes, no?, pues per adoptar tota una sèrie d'obres i inversions en matèria de sequera, no? Que per cert els han denunciat, no? El Partit Popular ho ha denunciat, no?, a la Junta Electoral per publicitat, no?, i campanyes i logros en període electoral al Departament d'Acció Climàtica. Per tant, tenim aquí aquest tipus de contractes d'emergència, veiem aquí les tipologies, eh? A la llei hi ha uns annexos de totes les obres i actuacions d'aigua que es poden fer per emergència, que això ja us ho mirareu. Aquí hi ha, bueno, la resolució de l'ACA, no?, de qui està en emergència i qui està en excepcionalitat, no? Sabeu que quasi tothom ara, sobretot les conques internes cap amunt, estan en emergència 1 i tota l'Alt Empordà està en emergència 2. I què cal saber? Què cal saber més? Lo del moment zero, a veure, el moment zero ho hem dit, no? El moment zero bàsicament és quan obres l'aixeta i no surt aigua, no? I la gent es comença a ficar molt nerviosa, no? Perquè, bueno, no es pot dutxar, no es pot afeitar, no pot rentar els plats, no pot ficar rentaplats, no pot fer rentadores. Bueno, pues, aquest moment zero, perquè ho sapigueu, pues, bueno, per exemple, a la zona de Castelló d'Empúries, Roses, Figueres, tot el que és a l'Alt Empordà, doncs es calcula que aquest moment zero pot arribar a finals de juny. Eh? En principi, aquesta zona, el 95% de l'aigua prové de l'embassament d'Arnius-Boadella i té 7 hectòmetres. Eh? 7 hectòmetres, però heu de treure 3 hectòmetres de fangs i porqueria de sediments que estan allà. I, per tant, aquest moment zero està aquí, no? I, bueno, i ara ja la gent es comença a emprenyar, els pagesos, els turistes, el sector turístic, les piscines, que si deixalleries mòbils, que si no sé què, que si no sé quanto. I ara direm, pues, bueno, quines actuacions s'han de fer d'emergència per poder solventar i no arribar al moment zero, no? Perquè la gent es fica molt, molt agressiva. Aquí us deixem un informe del Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes, el 20 de desembre del 2023, doncs bàsicament mira els contractes d'emergència. El que heu de saber si feu contractes d'emergència és que és el primer que miraran, no? Els òrgans de control extern, el primer que miraran és com heu fet els contractes d'emergència, si estan ben fets o estan mal fets. Aquí el Tribunal de Comptes bàsicament fa com unes recomanacions, no? Perquè no s'atreveix, te diu, tu escolta, si pots, fes un expedient, no?
nosaltres, bueno, ja veureu després que la Diputació pues, ha fet una instrucció, no? L'àrea de contractació de la Diputació de Girona ha fet una instrucció de com es contracta per emergència. Bueno, aquí es recomana fer com un mini expedient, no? Però ja ho comentarem. Després també diu que ho formalitzis, no? Bueno, que, si pots. Després te diu que comprovis, no? Això és important, si tenen solvència, capacitat tècnica, etc, etc, no? Ja hem vist que en Luceño, no? I el Duque de Feria, vull dir, d'absorbència, eh? Vull dir, aquella pobra dona que era advocada a l'Estat no va mirar ni el Reli, ni el Rolefe, ni res, no? Vull dir que van passar aquells dos pàjaros i els hi van adjudicar 12 milions d'euros, no? No, això és important, doncs, bueno, el proveïdor comprovar-ho, no? Que en principi bueno, tingui aquesta capacitat, no? Clar, si li adjudiques empreses subministradores d'aigua del teu municipi, doncs ja tens acreditada la solvència, no? I després aquí diu, home, millor demana diverses ofertes, no? Si pots, i que siguin a preus de mercat, no? Home, si demanes diverses ofertes, ja s'autoregulen i pots tenir una idea dels preus de mercat. Si demanes una única oferta i no s'ajusta a preus de mercat, què vol dir? Home, que potser ja hi ha una mordida, no? Que pot haver-hi una comissió, no? Perquè els preus estan inflats. I per tant, aquí és molt important, sobretot, bueno, l'informe justificatiu, no? Per això es recomanen més demanar diverses ofertes. No sé, nosaltres amb el Glòria, quan se'n van portar un pont i es tenia que reconstruir per emergència, doncs vam demanar 4 o 5 ofertes. Recomanacions, per tant. Resum, un petit expedient administratiu, formalitzar el contracte, la solvència, demanar diverses ofertes i tenir en compte els preus del mercat, no? Aquí us deixem el perfil del contractant del Consorci de les Aigües de Costa Brava Girona, que també depèn de la Diputació de Girona, i aquí teniu la tipologia d'actuacions contractades per emergència, per si necessiteu pues models de contractació d'emergència. Aquí el perfil, veureu que els últims 3 o 4 mesos tot és emergència. Per exemple, això que comentàvem de la zona zero, nosaltres què ens trobem ara? Ens trobem que per emergència en aquella zona ens estem gastant uns 7 milions d'euros perquè bàsicament el que estem fent són pous de captació. El riu Muga està sec, no hi ha aigua al riu Muga, no? I després per emergència doncs, han contractat unes empreses que estan fent uns pous de captació per anar a buscar el que és l'aqüífer i poder doncs, obtenir aigua per connectar-la a la TAP d'Empúria Brava i poder repartir aigua. I tot això ara ho estem fent per emergència. I ara explicarem doncs, bàsicament com amb la instrucció de la Diputació com ho estem fent aquests contractes d'emergència. Els vostres municipis, per acabar aquesta primera presentació, si voleu allargar la durada de les reserves existents d'aigües als vostres municipis, podeu fer moltes coses. Què us recomanem? Bueno, reduir el consum. El consum com es redueix? Pues amb un pal o amb una pastanaga, no? És a dir, o sanciones, eh? Pues aquí bàsicament sabeu que l'ACA ha enviat als ajuntaments un model d'ordenança tipus, no? Pel tema de la sequera, per les sancions, no? I ara tots els ajuntaments han aprovat a tota pastilla aquesta ordenança, no? Pues bueno, això seria bàsicament pues, perquè la gent no superi pues, els 180 litres per habitant, dia, etc, etc, no? També hi ha un altre sistema que és incrementar les tarifes i és clar, com que després pugen els preus, pues, te tornes estalviador, no? Després pues, vas amb més compte. Després, bueno, el pla de reducció de fuites, que això ja ho teniu, no? Sabeu que les xarxes estan destrossades amb canonades de fibrociment, que tenen un rendiment de xarxa d'un 75, un 70, vull dir, està tot capolat. Després, altres ajuntaments que estan desesperats, què fan, no? Bàsicament el que fan és compren aigua a pous privats, no? que pròxims a la població, de pagesos que tenen bons pous per poder subministrar aigua, no? I després, bàsicament, el que fan és un contracte de lloguer, no? Si el pagès vol, i li dona pues, un número de litros segon, no?
Si el pagès no vol, després, bueno, es fa com en Hugo Chávez, no? S'expropia, no? S'expropia una part del cabal, no? Bàsicament, qui té aigua? Pues el pagès que té molt blat de moro i té pomeres, aquest té un pou bo, pues aquest és el que se li ha de comprar l'aigua. Baixar la pressió, no?, de l'aigua, sectoritzar, no? Ja sabeu, hi ha tots aquells mapes amb la sectorització per detectar més ràpidament les fuites, els comptadors digitals, no?, que també t'arxiven ràpidament on hi ha les fuites, renovar les xarxes obsoletes, no?, que ara ja sabeu tots que podeu canviar amb el PUS, podeu canviar la finalitat, la subvenció de l'ACA que hem dit de 130 milions d'euros, tancar les fonts, no?, dels parcs, netejar els carrers i regar amb aigua regenerada. I després ara ja el que s'està fent, tota la Costa Brava, bueno, el que s'haurà de fer, tota la Costa Brava, totes les depuradores de la Costa Brava, després tenen uns emissaris submarins, que són unes tuberies, no?, que entren un quilòmetre al mar, no?, i tiren l'aigua, pues, depurada. No? Pues ara ja s'ha dit, això s'ha acabat. És a dir, en vez de tirar-ho, el que es farà és una canonada inversa, que puja a dalt a la llera del riu i la va pujant i l'envia a la llera del riu i després s'injecta a jaciments, a mines i tot això perquè hi hagi regeneració d'aigua. Això ara ho està fent Figueres. Per tant, bueno, aquest és el panorama, no? El panorama, van començar amb el que hem dit, amb el Glòria, no?, amb el Covid. Pues ja hem vist el lliu que hi ha hagut amb el Covid, no? I ara hi ha el tema de la sequera, no? Que la sequera, bueno, ja veieu que ara sí que teòricament ja no estaríem en emergència, perquè sabeu que el sistema Ter Llobregat per sota de 100 hectòmetres està en emergència, però com que ha plogut aquests dies, em penso que estem a 115 o 120 hectòmetres. El que passa que de moment mantenen l'emergència. Tot això no és gaire jurídic ni gaire de contractació, però era per ficar-vos-ho en un context, no? Aquesta part més jurídica, no? Què és? Bueno, a partir de tots aquests lius, no?, la Diputació de Girona i el seu sector públic institucional, no?, sobretot, no?, a través de l'àrea de contractes de la Diputació de Girona, que aquí hi ha la Mònica Oceller, no? Pues bàsicament, diu, home, pues intervenció, no?, interventors també, pues, tenien aquesta preocupació, no?, l'àrea d'intervenció, pues, es va dir, pues, de fer una instrucció per la Diputació i els nou organismes del sector públic institucional, no?, i, bueno, i es va fer aquesta instrucció que està a la pàgina web de la Diputació. I bàsicament, pel que us sapigueu, els contractes d'emergència, l'emergència és preparar i adjudicar el contracte, que bàsicament tu pots agafar el telèfon, un WhatsApp o un correu electrònic, no?, i adjudicar el contracte per emergència, no? Això es pot fer, no?, perquè si us hi fixeu, el Tribunal de Comptes fa recomanacions, però no s'atreveix a limitar-ho molt. Però tu, un cop has adjudicat el contracte, la resta es tramita amb la llei de contractes, amb la llei de contractes normal, eh? Quan hi ha emergència? Pues quan hi ha una catàstrofe o hi ha un perill greu, no? No, no quan has de llogar uns camells pel carnaval o has de comprar a llogar uns transformers i tot això, no? Això no, no és emergència. La il·lusió no és niña. L'òrgan de contractació, aquí l'òrgan de contractació, bueno, ja sabeu això de la disposició addicional primera, però esclar, quan hi ha emergència, hi ha un article de la llei de bases que tu, l'alcalde, mana i l'alcalde en cas de catàstrofe públic o greu risc, l'alcalde és el jefe ejecutivo de la corporació, és el que mana i amb una resolució ho té arreglat, ho té enllestit, no? També veieu aquí que diu deixar constància escrita de l'acte administratiu verbal, perquè, bueno, l'alcalde també podria agafar el telèfon, no?, el que hem dit, o enviar un WhatsApp i dir, tu, escolta, pues, ves cap allà. Per tant, aquí, en aquests supòsits d'emergència, el millor és que actuï l'alcalde per resolució, no?, i després ja donarà compte, pues, en el ple de la corporació de totes aquestes actuacions. Nosaltres, el Consorci de la Costa Brava, ho estem fent per resolució del president. Més coses sobre l'emergència. Què passa?
Si us en recordeu, el Tribunal de Comptes diu, oh, mireu de formalitzar el contracte. Bueno, nosaltres el que vam fer la Diputació de Girona no vam fer la formalització, sinó que bàsicament el que es comunica és el decret de l'alcalde, no?, o del president, que se li adjudica, i aquí bàsicament signa, no?, conforme ha rebut la notificació, i això equival, pues, a la formalització del contracte. És a dir, el cap de contractació de la Diputació de Girona ho va assimilar en un procediment obert abreujat. I així ho estableix, pues, la instrucció de la Diputació de Girona. Aquí us hem deixat un informe de la Junta Consultiva de Canàries que diu que es formalitzi, que és millor formalitzar. Sabeu, no?, que després d'adjudicar el contracte, bueno, aquí ja ho explica, no?, que s'ha de publicar el perfil del contractant, etcètera, etcètera. El termini d'inici, és a dir, si l'alcalde fa el decret o l'alcalde el truca per telèfon, té un mes per iniciar les obres per emergència, no? Què passa si tarda més d'un mes? Bueno, doncs aquí ve a dir que com que ha tardat més d'un mes no és emergència i per tant vas a la casella del procediment ordinari. En les obres no cal acte de comprovació del replanteig, sinó que bàsicament nosaltres el que vam fer és un acte d'inici material de les obres, no? Conforme es comencen a executar les obres. Per tant, ho hem substituït per aquest document. Més coses. Bueno, el preu d'adjudicació. El preu d'adjudicació quin serà? Pues, bueno, és el preu d'adjudicació, és una estimació, no? Aquí no hi ha ni pressupost base de licitació, ni BEC, ni tots aquests aspectes, no? Aquí el més perillós, el que diguem sempre, no?, el preu de mercat, no? Si demanes diversos pressupostos, el preu de mercat s'autoregula. Si demanes un pressupost, doncs has de justificar, no?, que sigui preu de mercat. Adjudicar una empresa que ja han dit amb capacitat i solvència, no cal fer el deuc, i per tant amb això, doncs, tirar endavant el que seria el contracte d'emergència. Quan executes el contracte, què pot passar? Pues, si has adjudicat, no sé, uns pous per 2,5 milions d'euros, que els pous valguin 2 milions d'euros. Perfecte, no? Vull dir, cap problema, no? O pot ser, pues, que després trobin, perforant els pous, pues, roca, no sé què, no sé quanto, i la taladradora, pues, no acabi, i ja hagi d'haver-hi, pues, tota una sèrie de problemàtiques, no? Aquí el que heu de saber és que el 10% d'excés de midaments o el 3% de preus contradictoris i que s'ha de tramitar una modificació del contracte, no?, d'acord amb el 204 o 205 de la llei 9/2017, això no cal fer-ho, sinó que bàsicament el que fas és un nou contracte d'emergència. És a dir, i pots anar solapant contractes d'emergència, i no hi ha el que parlàvem de fraccionament de contractes o concatenació. I per tant tens com a acords complementaris d'emergència. Això sempre que superis aquest import, no? Aquí el cap de contractació de la Diputació de Girona us deixa l'informe 5/2017 de la Junta d'Andalusia, doncs, que ho explica. Un altre tema. Home, aquí, quan fas el contracte d'emergència, no hi ha ni projecte ni memòria valorada. És a dir, no hi ha res. És a dir, tu agafes el telèfon i dius, mira, pots anar-me a fer aquests pous per 2,5 milions d'euros la setmana que ve? I a partir d'aquí, doncs, bueno, si l'empresa, no?, té solvència tècnica i mitjans i personal, doncs, bueno, va cap allà, no?, a fer els pous per emergència. Què s'està fent? Parlo dels pous perquè és un tema que coneixem. Amb els pous, no hi ha ni... No sé, ara molts ajuntaments no sé com s'ho faran, que els han donat aquests 130 milions d'euros, però molts adjudicaran a l'empresa de subministre directament perquè rebran la subvenció de l'ACA. Aquí què fas? Un decret i dius, mira, li adjudico a aquesta empresa, feia els pous 2,5 milions d'euros, el director de l'obra, 100.000 euros, aquest, el coordinador de Seguretat i Salut, 30.000 euros, aquest, i ja fas un decret i adjudiques tot, direcció d'obra, coordinació de Seguretat i Salut, el que farà l'obra, tot ja per començar. Si es pot demanar garantia definitiva, nosaltres no vam ficar-ho a la instrucció de la Diputació, però bueno, hi ha aquest informe de la Junta Consultiva de Múrcia del 2003
que diu que sí que podries pues, demanar el 5% de garantia definitiva. I després el que estem fent, què passa? Que com que no hi ha memòria, no hi ha projecte aprovat, no hi ha res, el que estem fent al final és, bueno, tu quan hagis acabat aquests pous i aquests pous estiguin fets, no? I jo els hagi de recepcionar, pues ja fan el que es diu les build, no? Per aquest projecte, no? De com han quedat les coses, per almenys tenir aquesta realitat, no? Plasmada pues, amb una sèrie de documents. Això seria bàsicament el més important de la instrucció de la Diputació de Girona sobre els contractes d'emergència. Hem anat així una mica ràpid, bàsicament bueno, pel temps i per no avorrir-vos excessivament. Ara, si teniu alguna pregunta o algun dubte sobre els contractes d'emergència que no hagi quedat clar com es tramiten, no? Perquè tramitar no es tramiten, no? O es tramiten si es vol, no? No sé si teniu alguna... És una recomanació, no? Sí. És una recomanació. Si teniu alguna pregunta... Digui. Espera un moment, perquè si no des de casa no ho escolten. Hola. Sí. En un contracte d'emergència en execució... ¿Es pot demanar el 5% de la garantia? Bueno, ara és el que hem comentat, que en principi la instrucció de la Diputació de Girona no ho va preveure, però després el cap de contractació de la Diputació de Girona pues, bueno, va trobar un informe de la Junta Consultiva de Múrcia que diu que sí, que la pots exigir la garantia del 5%. Vull dir, bueno, és un tràmit més, no? És un tràmit més addicional. Esclar, el deute tampoc l'has de demanar, tampoc has de demanar la solvència. No? Esclar, al final, si vas demanar moltes coses, al final pues ja és vindria a ser quasi com un expedient administratiu ordinari. Aquí, bàsicament, la Diputació el que fa és un mini expedient. Si entreu aquí al Consorci de la Costa Brava, veureu que hi ha l'informe del tècnic, no? Justificant pues, perquè és emergència les empreses que els hi ha demanat o si li ha demanat un d'aquests preus de mercat i després el decret d'adjudicació i després pues, el representant de l'empresa contractista que firma la notificació si li arriba bueno, l'evidència via enòtum o si ho firmés en manuscrit. Ja, però exigir-lo, no podem exigir-ho, no? Bueno, Múrcia diu que és recomanable. Clar, tot això, emergència, tu has d'anar d'un extrem a l'altre. Emergència, hem dit, l'alcalde aixeca el telèfon, truca Akbar i diu, tu, escolta, que el 24 de juny no tinc aigua, te'n vas a la Muga i t'acabo d'adjudicar 2,5 milions d'un contracte d'obres i ja dilluns ja pots anar ja amb les màquines a fer els pous. A partir d'aquí, això és l'extrem, a partir d'aquí bueno, pots fer, pues, dir, pues mira, no, pues faré com un mini expedient, no? Primer que m'ho digui el tècnic, no? I després com m'hagi dit el tècnic, no, pues faig el decret d'adjudicació a l'empresa. No? En el decret d'adjudicació li podries exigir aquest 5% i donar-li el termini perquè el constituís en metàl·lic com a val o el que toqui. Però clar, hauria de ser en el moment del decret d'adjudicació. Si ja sí. Estan en execució... Bueno, tu quan fas el decret d'adjudicació, a partir d'aquí quedes i dius dilluns anem a fer l'acte d'inici material de les obres, perquè tens un mes. Hem vist que si passa el mes, saltes a... Te diuen, això ja no és emergència, ens has pres el pèl. Per tant, ho tramites com a procediment ordinari. Clar, tu fas el decret i dius, dilluns fem l'acte d'inici de les obres. Però tu li podries exigir amb el decret d'adjudicació que fiqués el 5% de la garantia definitiva. Sense procedir-s'hi que vagi clar, fent les obres. Clar, quan són obres grosses... Eh? Que quan són obres grosses val la pena tenir aquest 5% per... Nosaltres en aquests 2,5 milions, ara en farem 5, no l'hem demanat, eh? Però jo trobo lògic que es demani per si després s'han de demanar responsabilitats. Ara pensant-ho en lògica, dius, home, doncs poder hauríem de modificar la instrucció i afegir-ho. Perquè no costa res, vull dir, mentre vagi fent les obres, tu que dipositi la garantia, no? Jo ho veig raonable. Per tant, recomanable, sí. Sí, hola, bones. Jo volia plantejar una qüestió.
A l'article 2.4 de la llei 9/2023 de mesures extraordinàries parla que les noves actuacions dels àmbits declarats en emergència poden ser executades pels operadors vinculats a la gestió de l'aigua o per les entitats gestores de serveis d'abastaments. Clar, això vol dir que aquestes obres, per exemple, poden ser executades pel contractista, concessionari del servei d'abastament d'aigua, no? Sí. Clar, quan, per exemple, un ens local rep una subvenció de l'ACA, clar, des del moment en què no és l'Ajuntament qui contracta d'emergència, sinó que és el concessionari o l'empresa contractada, aquí hi ha una fugida del control de l'administració que no sé jo com es pot acabar després, per exemple, per justificar la subvenció. Vull dir, clar, si l'Ajuntament rep una subvenció i no és l'Ajuntament qui contacta aquestes obres, sinó que és el concessionari amb qui li ha vingut amb gust, això després com... Bueno, els ajuntaments de la província de Girona com ho fan? No? És a dir, ara quan arribi el compromís ferm, no?, de la subvenció, conforme els hi han donat, no sé, m'ho invento, 100.000 euros per fer un pou o per rehabilitar un pou en desús, no? L'interventor que fa? Pues fa l'expedient de modificació de crèdit per generació d'ingressos, dona d'alta els 100.000 i després què fa l'Ajuntament? L'Ajuntament bàsicament el que fa és una adjudicació directa per emergència a l'empresa concessionària del servei del seu municipi. I els hi fa això, i per tant els hi fa un contracte per emergència. I després aquí tindrà bueno, les certificacions, no? Si aquest pou el fan en un mes, doncs tindrà una certificació, no? La pagarà, i després amb aquesta certificació que li paga l'empresa concessionària, l'Ajuntament ho enviarà a l'ACA i justificarà que ha invertit els 100.000 euros en un pou nou. Jo entenc que ho fan així, els municipis que ara de la província de Girona ho estan fent així. Doncs si no hi ha cap més pregunta, bueno, doncs que us vagin bé els contractes d'emergència els que en feu. Però que sigueu conscients d'això, que serà un tema preferit, no?, de l'òrgan extern de control, serà el seu tema preferit, no? Eh? Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, per aquesta visió didàctica a la part que rigorosa.